Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más y esta vez empezando una nueva temporada a este programa de Al Descubierto, emitiendo desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan San Albert, director de Al Descubierto, y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. Bueno, antes que empezar, nada, solamente queremos preguntaros qué tal ha ido el verano, ¿no? La verdad es que hemos hecho un pequeño parón, ¿no? Un parón en agosto hasta este primer programa, que la verdad es que es bastante especial. Vamos a tratar un tema que sigue dando que hablar y que es importante, además, que no se olvide, y con un invitado un poco de excepción. Bueno, nada, ya estoy viendo a la gente por aquí. Desde luego, es un placer volver a teneros. Yo particularmente, y vamos, estoy seguro que Adrián también, tenía un montón de ganas de volver a estar aquí. Nada, decía que como habréis notado, en Al Descubierto hemos bajado bastante este verano la cantidad de contenido, tanto en artículos como vídeos, como bueno, todo. Y bueno, ya hemos parado los directos porque bueno, necesitábamos un descanso claro. Yo he aprovechado también para moverme mucho, para salir, para descansar, porque la verdad es que he estado también un poquito jodido de salud. Pero bueno, ya estoy bastante mejor, tenía bastantes ganas de volver. También me ha coincidido con vacaciones en el curro, así que también he aprovechado para rascármelo más gordo, que también lo necesitaba. Muchas gracias, Meri85, por llevar 5 meses suscrita. Muchas gracias por seguir con nosotros. Es que gracias a gente como tú, pues bueno, podemos seguir tirando para adelante con esto. Pero bueno, y la verdad es que también hemos aprovechado para, ¿no, Juanfran?, reflexionar bastante sobre el proyecto en sí mismo, ver qué cosas funcionan, qué cosas no, cómo... Pues eso, como reenfocarlo. Hay que cuidarse, sí, hay que cuidarse bastante. Has tenido un verano complicado a todos los malditos niveles. A todos, ¿eh? A todos los malditos niveles. Llevo un verano... ya, son muchas cosas, algunas muy personales, pero de verdad, no me he tirado por la ventana, porque sé que mucha gente me echaría de menos. Pero bueno, o no. Pero bueno, aquí estoy y la verdad tengo muchas ganas, disfruto mucho los directos, en realidad me gusta, tenía muchas ganas de volver y poder desmontar a la ultraderecha, que yo sé que os gusta mucho esa sección, poder traer invitados, poder seguir compartiendo espacios con gente que también se dedica, como el invitado que traemos, a luchar, ¿no?, por los derechos, las libertades, por hacer pedagogía política y sobre todo para crear un espacio donde podamos expresarnos libremente y que existe, como muy bien ha dicho mi compañero Juanfran, gracias a vosotros y a vosotras por todo el apoyo que nos dais, porque vamos, somos 60 y pico personas ya y ni siquiera hemos 70, empezado. 70. Sí, desde luego, pues eso, como ha dicho Adrián, pues no, sois la clave de esto, ¿no? La verdad es que ya estoy viendo a muchos nombres conocidos por ahí. Mic, me alegro mucho de que ya estés mejor, la verdad. Belmantes, no me pierdo vuestros directos, pero hoy os veré en directos al final. Muchas gracias. En especial, sí, es verdad que hay mucha gente que nos ven diferido, que nos lo comenta, pero bueno, siempre aquí hay más salsa, ¿no?, estando por aquí. Pues la verdad es que, como os ha dicho Adrián, este verano hemos aprovechado para descansar un poco, cosa que el pasado no hicimos y el pasado tampoco, y además un poco reordenar el proyecto, ¿no? Es decir, ver qué funciona, ver qué no y tal, y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos con lo que hemos sacado. Vamos a poder hacer más contenido del que hacíamos antes, yo creo que de mejor calidad, o mantener la calidad en distintos formatos, que es una cosa importante, y a ver si adelantamos con el tema de los vídeos. Y bueno, ya una vez dicho esto, como sabéis, estamos aquí para hablar del terremoto del FerrerasGate, ¿no? Como sabéis, el programa va a tener 3 secciones, como siempre. La primera, el debate, donde vamos a hablar de este tema principal, ¿no? Este tema del que explotó en julio y, pues claro, los grandes poderes pues han dicho, a ver si en agosto la gente se olvida y este tema cae en el olvido, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido rescatarlo, porque este tema tan grave ya no para un partido político, ¿no?, sino para la democracia, para el funcionamiento del día a día, por ver cómo ciertos poderes mediáticos al final acaban mandando más que el gobierno, ¿no? Entonces, a eso vamos. Luego, en segundo lugar, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha, tanto de ámbito nacional como internacional. Y por último, desmontando a la extrema derecha, donde Adrián nos va a traer, pues bueno, un vídeo, un tweet, un discurso, ¿no?, de alguno de los personajes de extrema derecha, o algún youtuber o tal cercano, ¿no?, y que tenga esos elementos y que vamos a desmontar en directo, ¿verdad, Adrián? La verdad es que tenemos, hay varias polémicas, ¿no?, en el aire, la verdad, estas semanas. Imagino que habrás tirado un poco por ahí, ¿no? Un poco. He tirado, había buena mierda. Sí, esta gente no para, hay muy buena mierda por ahí. Tenemos el tema del cambio climático, bueno, tenemos muchos temas interesantes que desmontar. Pero bueno, me he centrado en uno especialmente polémico estos últimos días, del que hay abundante material, y además he aprovechado para coger un vídeo de una persona que no es especialmente cercana a la extrema derecha, pero que sí que ha replicado su contenido y que por lo tanto pues me ha parecido interesante no siempre enfocarnos en las mismas personas, sino también ver cómo los mensajes se distribuyen, incluso en personas que bueno, que no tendrías tampoco por qué esperarte que replicasen ese contenido. Es una cosa que hemos dicho siempre y que digo siempre y mantengo, que es que lo importante son el discurso, las ideas, y no tanto la persona o la organización que las termina promulgando. Entonces, seguramente será una persona que ni conoceréis, pero el discurso seguro que os suena porque, vamos, ha estado resonando toda esta última semana. Muchas gracias, Indigente, por tu Prime, muchas gracias por seguir estos 4 meses. Muchísimas gracias, Indigente. Y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser bastante interesante porque ya me hago una idea de lo que vas a hablar. Y nada, una vez dicho esto, bueno, yo creo que toca empezar con el debate y sobre todo os vamos a traer a alguien que, bueno, que no necesita presentación. Un activista digital, activista físico totalmente comprometido. Hablamos de Rubén Hood. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Hello. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Sabemos que muy ocupado, ¿eh? Pues bueno, sí, ocupado y cada vez van saliendo más proyectos. Parece que la cosa va bien y un poco colapsado con todo, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Aunque sea burdo, hay que ir con ello. Efectivamente. Pues nada, Rubén, la verdad es que es un placer tenerte por aquí. La verdad es que, bueno, para este primer programa queríamos rescatar, ¿no?, a alguien pues que nos gustó mucho su intervención en el anterior programa y bueno, que mejor, ¿no?, que una persona como Rubén, que además tiene, pues bueno, ya teniendo bastante peso digital, ¿no? Y bueno, ha sido, la verdad, una de las puntas de lanza de la poca gente de izquierdas, ¿no?, que se atrevía al mundo de YouTube, la verdad, al mundo de los canales digitales, ¿no? Bueno, no sé si tanto como punta de lanza, pero a ver. Por ahí estás, ¿eh? Más que nada desahogarme, ¿no? Porque uno ve el panorama y dice, alguien tiene que decirlo, ¿sabes? A ver, Rubén, falsa modestia, haces un puto vídeo cada día, o sea, no me jodas, ¿sabes? Es decir, creas bastante contenido, ya sin entrar de lo que hablas o de lo que no hablas, estás al pie del cañón. Y eso ya, solamente por eso, ya es de agradecer, porque bueno, nosotros sabemos muy bien lo que es estar todos los días ahí y todos los días mirando la actualidad y todos los días grabándote. Y además sabemos que bueno, uno no siempre pasa por situaciones buenas en su vida y tú has estado ahí siempre y es de agradecer. A mí, bueno, ya sabes que nos encanta tu trabajo, nos encanta volver a tenerte, nos encanta colaborar contigo y nos encanta poder charlar y tener estos espacios con gente comprometida y con gente que de verdad sabe de lo que habla y lo hace, vamos, a muerte, pase lo que pase. Muchas gracias. Efectivamente, y es muy importante, bueno, por lo que decíamos, Rubén, porque es verdad que, como hemos criticado aquí muchas veces, ¿no?, que a la izquierda, en general, pues le encanta escribir, ¿no? Nos encantan los artículos, los informes, y eso llega hasta donde llega, ¿no? Y luego te llega, pues bueno, el youtuber de turno de derecha o de extrema derecha te hace un vídeo con 4 consignas y eso pues llega a tener medio millón de visitas, ¿no? Entonces, claro, aquí por ejemplo me hacía una cosa bastante gracia con el tema del cambio climático. Hay un libro que no es de extrema derecha, es de conspiración, no quiero nombrar el nombre por no dar ideas y hacerle publicidad, pero bueno, es un libro totalmente conspiranoico que sesga los datos sobre el cambio climático, ¿no? Coge datos aleatorios y tal. Y claro, lo comparaban con un paper de alguno de los científicos más famosos, ¿no? Pues claro, te decían, estos papers le llegan a unos 200 expertos. Este libro es un bestseller que lleva 6 millones de copias vendidas, ¿no? Al final, ¿a quién llega más, no? Al final, pues claro, entonces la elección de formato es tan importante y la falta de divulgación que parece que hay en nuestro campo, ¿no? Y sobre todo en este campo contra el odio. Entonces yo creo que, vamos, tu labor es impagable, Rubén, la verdad. Sí, a ver, yo lo que a medida que entraba en YouTube, en las redes, etcétera, me he dado cuenta de que es importante continente y contenido. Es decir, estas dos palabras tienen que ser la base a la hora de crear contenido. Porque YouTube, lo que llama la atención, o sea, hay estudios sobre esto, pues son diferentes cosas como la miniatura, clickbait, etcétera, etcétera. Y eso no tiene por qué estar reñido con la intelectualidad. Es decir, yo puedo crear una miniatura que llame la atención con un circulito rojo, con una flecha, con una cara así, y después al final del vídeo quizás te hable de Murray Bookchin. O sea, una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra. Y además, si funciona, ¿por qué no lo hacemos? Cuando ellos sí que lo hacen. Claro. Y además, en un plano intelectual totalmente reaccionario, ¿no? Porque no lo vamos a hacer nosotros cuando realmente somos los que tenemos las armas para activar a la gente. O sea, ya te digo, ese balance entre continente y contenido no puede faltar. Efectivamente, porque además, que aquí ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? La mayoría de expertos, de catedráticos, profesores de ciencias sociales, en un estudio que hicieron, pues bueno, la mayoría se ubicaban en la izquierda. ¿Vale? De hecho, también había un montón que se autoubicaban en la extrema izquierda. Pero los divulgadores de ciencias sociales, la gran mayoría se ubicaban o en la derecha o en la extrema derecha. Y son muy poquitos, pero claro, esos estaban divulgando todo el rato. Que si vídeos, conferencias y tal. Mientras que los otros pues estaban con su labor científica, ¿no? Con sus papers, sus documentos. Entonces, pero bueno, ya saliendo un poco de este tema, ¿no? Y entrando de lleno en el tema de FerrerasGate, porque esto tiene mucho que ver, ¿no? Como tú has dicho, Rubén, es muy importante el continente del contenido por hasta qué nivel llegan los vídeos, ¿no? Llega la comunicación de ese estilo. Y ya, si nos vamos al poder de la televisión, ¿no? Hasta dónde puede llegar y, sobre todo, cuánto daño puede hacer una conspiración. Bueno, si quizás alguien no sepa de qué estamos hablando, no sé, alguien que haya estado en una cueva perdida, en algún monte de España, pero lo que estamos hablando aquí un poco es el tema de, bueno, los audios de Villarejo, ¿no? En lo que se demostraba un poco la participación de Antonio García Ferreras, de La Sexta, y que mostraban, pues bueno, cómo él conspiraba activamente con otras personas de derechas, ¿vale? Bueno, personas varias, ¿no? Contra formaciones de izquierdas y muy en especial contra Podemos. Es decir, él tenía muy claro el daño que podía hacer y el daño que estaba haciendo, ¿no? Con lo que le dijo al periódico, a La Razón o algún periódico, no recuerdo ahora, de bueno, es que eso se lo dice un periódico de derechas, no es lo mismo que lo digo yo, que yo les meto una hostia que no saben ni dónde les llega, ¿no? Entonces, claro, mira, sí, dice H. Oscar, yo lo de los audios hasta que Neutral no lo verifique no termino de creérmelo. Efectivamente, porque salió el tema y por alguna razón Neutral estaba... Nos preguntáis si en Japón ha aumentado la contaminación del aire. Os lo resolvemos. Y 300 comentarios preguntándoles por lo de Ferreras, pero no había manera, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar un poco aquí, ¿no? Quizás hacer un poco de memoria de los audios. Sí, claro, rememorar un poquito el caso, traer ahí toda la mandanga. Y bueno, y ver qué ha pasado, ¿no, Adrián y Rubén? Sí. Sí, dale, Adri. Sí, no, básicamente, a ver, si os acordáis, cuando pasó todo esto trajimos a Serna, que es, bueno, diputado de Podemos y coordinador de Podemos Murcia, porque claro, al final los principales damnificados de todo esto, yo siempre sostendré que es la sociedad, esto es así, cuando algo así sale, evidentemente es una mancha negra en la supuesta democracia que tenemos, eso lo primero, pero sí que es verdad que a nivel individual o particular, pues bueno, el ataque era indiscriminado hacia Podemos, entonces así, es decir, como se fabricó un bulo, se fabricó una serie de pruebas, una noticia falsa, que se sabía que era falsa, ¿vale? Que es sobre el tema de la cuenta, la famosa cuenta en Granadinas, y que se sacó para hundir a Podemos, y que había ahí un compadreo con, según estos audios, un compadreo entre Villarejo, Eduardo Inda y Ferreras, y que encima en posteriores audios salió lo de que hemos enterrado a Monedero. Bueno, cada audio que salía era como más revelador y más desastre que el anterior. Eso revela, y eso, bueno, abrió un melón que sigue abierto hoy en día, ¿no? Es sorprendente como muchas de las noticias que se pierden en el mar de la inmensidad en la que vivimos de sobreinformación Esto sigue candente, se sigue hablando también porque nos interesa a la sociedad que se hable, pero también porque ha ido teniendo bastantes consecuencias, ¿no, Rubén? Sí, a mí me recuerda Ferreras, dentro del mundo mediático, del periodismo, me recuerda un poco a la figura del senador este Palpatine de Star Wars, ¿no? Que tiene un poco eso. Inicialmente sí, podría parecer que de cara a la galería, pues, hostia, un tío que representa la República, un tío que representa ciertos valores, pero que realmente está hasta el fondo en el lado oscuro, ¿no? O sea, es un tío que se reúne con gente que es capaz de dictaminar quién sigue o no sigue en política, ¿no? Con Villarejo es capaz de, sabiendo que las noticias que estaba publicando eran falsas, lo hacía, ¿no? Era todo muy burdo, pero iba con ello. Y aquí yo rescato una frase de Chomsky que yo creo que deberíamos tatuárnosla por la importancia que tiene a nivel político. Dice: el propósito de los medios de comunicación de masas no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública. Es decir, la opinión pública tiene un peso a la hora de crear ciertas acciones en política. Un ejemplo muy clarito y que todos sabemos: ocupación lunes, ocupación los martes, ocupación los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. ¿Esto qué es lo que genera la opinión pública? Un pensamiento reaccionario general. Es decir, si sustituimos la palabra ocupación por la palabra desahucio, obtenemos el sentido contrario. Es decir, la persona ya no tiene, o el colectivo no tiene un pensamiento reaccionario, sino más bien un pensamiento progresista, cuestionador de ese status quo, ¿no? Es decir, si hablamos siempre de desahucio, la persona puede llegar a pensar, bueno, ¿y por qué hay desahucio? ¿No? Si hablas de ocupación es, la culpa es tuya, que estás ocupando las casas, de ahí viene el problema de la vivienda. Sin embargo, si hablamos de desahucio, la gente puede llegar a cuestionar la estructura que rige, pues eso, cuestionar incluso la propiedad privada, ¿no? ¿De dónde vienen esos desahucios? ¿Quién controla el mercado inmobiliario? ¿Quiénes son estos grandes tenedores? ¿Quiénes son los fondos de inversión? ¿Los bancos? De ahí la importancia de tener una figura como ese senador Palpatine que representaría a Ferreras, ¿no? De cara a la galería, tener una apariencia de izquierda, pero estar hasta el tuétano en el lado oscuro. ¿Para qué? Para cuando las cosas se pongan feas, poder matar a Monedero o al que haga falta mediáticamente. De hecho, es peor, porque, joder, por lo menos Palpatine gobernaba la República y la habían votado, ¿sabes? ¿Qué dices? Por lo menos, porque decir, era malo, pero bueno, por lo menos lo habían elegido, por lo menos estaba gobernando, ¿no? Tenía ese poder. Pero es que Ferreras ni eso. Ferreras es que, bueno, aunque fíjate, Ferreras también está designado por grandes poderes, ¿no? Porque claro, aquí ya hablamos un poco de Florentino y tal, de quién está protegiendo a esta gente, ¿no? Claro, de por qué salen Inda y Ferreras, ¿no? ¿Quiénes tienen detrás? Claro, tiene a grandes poderes de España que los van a mantener ahí, ¿no? De esto también vamos a hablar un poquito, quién se ha movido y quién tal. La verdad es que me ha parecido muy acertada, ¿eh?, la comparación con Palpatine, la verdad es que no lo había pensado. O sea, no, es que el tema de... Cuando decías que Palpatine fue elegido y que... Comparar el tema de poderes, yo creo que el poder mediático supera muchas veces al poder que puede tener un diputado. Bueno. O sea, si yo tengo un micrófono, ¿no?, y consigo que un montón de personas me sigan, yo consigo tener una fuerza política, o sea, consigo que una persona se posicione políticamente, ¿no? Si yo tengo esa apariencia de izquierda durante cierto tiempo y hago ciertos guiños a Podemos, pero de repente, cuando tengo que, a la hora de la verdad, cuando realmente se está cuestionando ese status quo, te mato directamente, ¿no? Ellos mismos usaban estos términos. Nosotros matamos a Monedero. Además, en un tono orgulloso, entre puros y choques de copas, ¿no? Yo no sé si realmente el poder político, o sea, el Parlamento, tiene más o menos fuerza que el poder mediático, ¿no? Esto es un debate abierto, pero cuestionable, ¿sabes? Claro, sí, efectivamente. Bueno, desde luego yo diría que tiene bastante más poder el poder mediático porque al fin y al cabo marca la agenda, claro, ¿no? Que eso es todo. En comunicación política lo que te dicen siempre es intentar marcar tú la agenda. Claro, los grandes medios son los que la marcan. Y lamentablemente, ¿no?, es que no hay medios de izquierdas, ¿no? No hay grandes televisiones de izquierdas. Porque claro, La Sexta, que era la única que usaba la derecha como excusa, ¿no? Es que tenéis La Sexta, ¿no? La izquierda tiene La Sexta y tú. hombre, decir que La Sexta es de izquierdas, y claro, cuando ves que te estaban haciendo la cama desde el principio, ¿no? Sí. Aprovechando para matarte, y dices, y en cambio de derechas está todo, ya no Antena 3 que se ha convertido en la Fox, porque Antena 3 se ha convertido en la Fox, ¿no? Pero es que dices, luego tenéis 1000 TDTs y ya incluso los informativos de otras cadenas, ¿no? Es decir, que también tienen un sesgo conservador, un sesgo por el status quo, y ya, bueno, ya lo último ha sido el caso de Radio Televisión Española el otro día, que llevó a García Gallardo Frinks a divertirse, ¿no? A entretenerse como en el hormiguero. Pues bueno, lo llevó a MasterChef Celebrity, y tú, ostras, es que... Pero es que eso es heavy, no se oye eso. ¿No? Nadie ha hablado mucho de que hayan llevado a un portavoz de Vox a... El vicepresidente. ¿Qué quiero decir? Y encima el aprovechado que lleva desde 2018. Desde 2018 lleva la Junta pagando por el programa, y el tío nada más puede, lo aprovecha y sale. Pero bueno, no nos cambiemos de tema, que ya hablaremos de eso en la actualidad. Pero bueno, que es muy fuerte, ¿no? Y el tema es, sobre todo, cómo no hay un contrapoder a eso. Porque claro, la izquierda, si por algo se caracteriza, es por no tener dinero y por no tener acceso al poder del status quo. Entonces, claro, acabas teniendo que los medios que marcan la agenda son todos conservadores. Y claro, cuando no hay un contrapoder en forma de organizaciones sociales, pues es un desastre, ¿no? Entonces bueno, un combo perfecto, ¿no? Por eso se cargaron a Cintora, ¿no? Lejos de ser un periodista rojo, bolchevique, súper radical, lo único que hacía era eso. Lo que estamos viendo es que incluso se genera un pensamiento reaccionario dentro de la izquierda. Porque los medios aparentemente de izquierda, en Al Rojo Vivo, cuando te presentan un debate político, ellos controlan esa ventana de Overton, ¿no? Es decir, lo que se puede y lo que en la opinión pública puede o no puede hablar. Entonces, si nosotros hablamos de... Si la discusión entre izquierda y derecha es impuestos sí, impuestos no, ellos ya han ganado. Porque el marco del debate no va más allá de impuestos arriba o impuestos a los ricos o no. O sea, el marco del debate ya lo tienen ahí sujeto. O sea, sabemos que la izquierda a lo máximo a lo que va a aspirar, a lo máximo es a una nacionalización de depende qué sector estratégico, ¿no? O sea, entonces, ellos ya controlan ese marco. Entonces, cuando te llega un Cintora que mueve un poquito más ese no mucho, pero cuando empieza a hablar de las corruptelas del rey, ahí entramos en problemas, porque el rey no es solo una figura decorativa, el rey tiene detrás pues, un apoyo importante del poder económico. De hecho, ha salido ahora un documental que se llama Salvar al Rey. Es un documental, a ver, se le está dando mucho bombo, pero hay muchos lamebotas, o sea, se utilizan rollo las expresiones de Su Majestad, el rey Don Juan Carlos, en plan con esa parafernalia. Pero hay cosas interesantes que se mencionan. Por ejemplo, hay ex agentes del CNI que afirman que él era el motor del golpe de Estado que se intentó dar en el 23F, ¿no? Y una cosa que sí se plantea en ese documental es cómo los medios, junto con el CNI, cubrían todas esas corruptelas o todas las amantes del rey, es decir, cubrían todos los tapos sucios del rey. Entonces, cuando ya no podían hacer nada, ¿qué es lo que hicieron? Nos cargamos al rey y ponemos al otro. Nos cargamos a Juan Carlos I y ahora presentamos a Felipe VI como el hijo honesto, la figura honesta. Este es el verdadero jefe del Estado y, por lo tanto, salvamos, por un lado, la monarquía y, por otro lado, la oligarquía que se sostiene en esa monarquía. Claro, Cintora se convierte en un periodista peligroso cuando empieza a tener una cantidad de espectadores que empieza a hacerle frente a Ferreras, es decir, el marco del debate estaba virando hacia la izquierda. Por eso, porque en el momento que tú tocas la monarquía en este país, en nuestra realidad concreta política, no solo cuestionas la monarquía, sino que también cuestionas la oligarquía económica que hay detrás de esa monarquía. Por lo tanto, Cintora se convertía en un sujeto que había que quitarlo de en medio, a pesar de que tenía unas cifras mucho mejores que las que estaba teniendo Ferreras, ¿no? Efectivamente. Sí, además, sí, como dice Indigente, ¿no? Por el chat, y Hassel por rapear diciendo lo que dicen, ¿no? Diciendo lo que dicen los medios de comunicación encerrado, ¿no? Pues efectivamente. Al final, por decir la verdad, en cambio... Que también lo hemos visto en Reino Unido, por cierto. Ya han detenido a gente por meterse contra Carlos III, ¿no? Siempre que hablan del mundo libre y la libertad y tal. Y luego, en cambio, cuando tocas los restos del antiguo régimen, no hay nada que hacer aquí. La mejor parte de todo esto es ver a los liberales defendiendo que un trabajo de un puesto público se consiga por herencia. A mí es la parte que más me encanta de las monarquías estas parlamentarias tan chachis de la muerte, ¿no? De cómo en verdad es una representación, bueno, no solamente de la desigualdad más increíble, sino del propio aparato económico y político de las cloacas del Estado, ¿no? O de lo que a Trump le gusta llamar el Deep State, ¿no? Que no se lo inventó él esa palabra, se la apropió, pero que bueno, de ciertos intereses protegidos por el Estado o parte del Estado, que al final no todo es blanco ni negro, pero que al final representa unos intereses. Y por eso muchas veces se defiende la monarquía, por una cuestión de intereses y ya está. Claro. Otra victoria también de las oligarquías, de la clase dominante, es que la gente no tenga mucho interés en estos temas. Esta es otra, o sea, es como... Sí, sí. Cuando se habla de medios de comunicación, en cuanto a formadores de esa ideología que tenemos individualista, de protección de esa oligarquía, etcétera, también tenemos que hablar de los sistemas educativos y de la cultura, ¿no? Cómo medios de comunicación, cultura y sistema educativo hacen que interioricemos una ideología neoliberal, es decir, individualista, consumista y ya de última alejada de ese parlamento, de ese Estado, de esas figuras. Y claro, eso le interesa a la oligarquía, que la gente no se interese por esos temas. O sea, que la gente no se pregunte, bueno, ¿y por qué coño me tengo que levantar yo a las 7 de la mañana para trabajar para estos parásitos? Porque son todos unos parásitos y viven a costa de mi trabajo, tanto el empresario como la monarquía, como ciertos partidos políticos, ¿no? Eso también le interesa a la oligarquía, que no se sepa y que no interese. Y los medios de comunicación son un palo de esa silla. Sí, de hecho hemos visto estos años, ¿no?, como el salario de los CEOs, que ha crecido un 1.300 en 40 años, ¿no? Y en cambio la gente en los últimos 20 años, por ejemplo, en el caso español, está cobrando directamente lo mismo. Por aquí también lo comentaban por el chat, ¿no?, el tema de la conciencia de clase, pero claro, es que el capitalismo lo que es muy bueno es, pues, en exacerbar el individualismo. Y hoy en día se ve, se han destruido los espacios comunes, quedan muy poquitos, y esto es un trabajo que se ha ido haciendo poquito a poco y tal, nosotros mismos, o sea, todos que están aquí, estoy seguro que son a nivel mucho más individualistas de lo que fueron los más mayores, o al menos tienen menos conciencia en ese aspecto, porque es inevitable la exacerbación de la individualidad, ¿no? Es un éxito, ¿no?, de este sistema, y se lanza desde los medios. Pero bueno, la verdad es que la reflexión ha estado muy bien, pero creo que podríamos volver un poquito al tema de Ferreras, sobre todo a qué ha pasado, ¿no?, en este último mes, porque claro, han ido pasando cosas no tan evidentes como se podría esperar, ¿no? Pero la verdad es que han habido pequeños terremotos, ¿no?, a distintos niveles. Sí, esto es una guerra mediática. Al final ellos saben, quien controla la opinión pública controla la política. Entonces nosotros hacemos nuestra guerra y ellos hacen la suya. Obviamente ellos son... pues un Goliat enorme, cubierto por fondos de inversión, por gente que tiene pasta, y claro, nosotros somos un David y nuestra piedra, ya te digo, es una piedra pómez. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y con todo esto que ha pasado en los audios, con todas las filtraciones, etcétera, yo creo que eso podemos celebrar, al menos de forma momentánea, los resultados que está teniendo Al Rojo Vivo, incluso después de que se haya incorporado Ferreras, que dice que ha perdido casi 100.000 espectadores en un año. O sea, la cuota de pantalla de Al Rojo Vivo sigue bajando, y eso es una buena noticia. Yo creo que lo que nos hace falta a la gente de izquierda es, como somos resistencia y nuestra trinchera es pequeñita, o al menos es muy limitada, ellos son mucho más grandes y tienen mucho más poder, es concentrar el golpe contra esta gente. Si cada uno habla de temas, que está muy bien, ¿no? No podemos ser monotemáticos, pero sí unificar los temas que tratamos para hacer daño. Por ejemplo, lo que ha conseguido el FerrerasGate es conseguir que nos unamos todos contra estos audios filtrados, contra estos periodistas de cloacas. Y claro, cuando nos hemos unificado, cuando hemos conseguido mandar el mismo mensaje, le hemos hecho algo de mella, ¿no? Sí. Aunque... Y en este caso... A Ferreras, pues bueno, como también estaba demonizado por buena parte de la derecha, tampoco ha habido una resistencia y... Es decir, es que todo ha caído por su propio peso. en este caso, y nadie, yo no he visto a gente de derechas ni de extrema derecha saliendo en su defensa, en todo caso, diciendo, ah, ayudó a Podemos en su momento, tal, no sé qué, pero da igual, es que la evidencia, aparte, ¿quién se va a mojar por Ferreras de la parte de la bancada de la derecha? Nadie. No, claro, si simplemente están contentísimos también. Claro, dices, es como... El izquierdista Ferreras, y tú, pero estás loco. Pero claro, se ha demostrado, mira, se ha demostrado, porque claro, yo evidentemente, yo no soy de izquierdas y por lo tanto pienso que tengo razón. Yo pienso que tengo razón y por lo tanto soy de izquierdas. Que quede claro. Entonces, claro, cuando yo pienso esto y defiendo esto es porque creo que tengo razón. Entonces, claro, cuando algo así sale a la luz, ¿no? Toda la puñetera vida diciendo que la Sexta no era de izquierdas, que quien le paga a Ferreras y Ana Rosa es la misma persona, que defiende los mismos intereses, y la derecha está diciendo, no, la secta, no sé qué, o que eso no es así, ¿no? Que tenemos a, bueno, lo hemos dicho por activa y por pasiva, tertulianos de OKDIARIO en todas las tertulias, en todos los programas de política, es decir, es que está claro a qué obedece todo esto y no tiene nada que ver con ser de izquierdas. De hecho, lo que tú has comentado del marco de debate es que es así. Hay un debate que invitan a economistas o lo que sea y el marco siempre es el mismo, no sé. No hay, esto es como decir que el PSOE es de izquierdas, que dices, hombre, ¿de izquierdas en qué? ¿Vale? Que quiero decir, vamos a matizar esto porque, bueno, en el caso de los medios es todavía peor. Pero claro, ya cuando se demuestra este tema, ¿no? Esto es como cuando hablabas del tema de la ocupación, porque hay quien dirá, pues bueno, al final cada uno habla de lo que interesa, ¿no? Pues unos hablarán de la ocupación y otros de los desahucios. Ya, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay más desahucios o hay más ocupación? Es decir, ¿quién está manipulando aquí? ¿Sabes? Que es decir, lo justo no es que se hable de lo que yo quiera, es que se hable de los desahucios, que es el verdadero problema. Hay datos que lo demuestran. El PSOE yo creo que es como el Ferreras de la política, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, tú analiza la sigla, dice Partido Socialista Obrero, ¿no? Socialista y obrero. Por lo tanto, cuestionador de la propiedad privada, se supone, y lo que pretende es superar el capitalismo. Sin embargo, lo que dice en cuestiones de mercado inmobiliario, de negocio de la vivienda, etcétera, dice que la vivienda es un bien de mercado. O sea, ¿qué socialista llega a decir la vivienda es un bien de mercado? El PSOE no es un partido de izquierda, el PSOE es un partido socioliberal, con una ideología socioliberal, es decir, con cierta apertura en lo social, pero liberal en lo económico. Es decir, es un partido capitalista y lo lleva siendo desde que empezó esta mal llamada transición, ¿no? De hecho, cuando ellos hacen sus mítines, a sus espaldas tienen que poner somos la izquierda. Sí, 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 sí. Y todo esto, el tema, también recordar lo peligroso que pueden llegar a ser ciertos mensajes en política, ¿no? Fijaos lo que le ha pasado a Kirchner en Argentina, o sea, que ha tenido un intento de asesinato, o las balas que le mandaron a Pablo Iglesias, ¿no? O sea, los medios tienen un rol muy importante a la hora de crear ese pensamiento reaccionario y sentirse legitimados a la hora de hacer ciertas acciones, ¿no? Efectivamente, y bueno, con el tema de Cristina Fernández, no sé si os habéis enterado, en especial el chat, de la violencia que está habiendo la campaña de Brasil, ¿no? Una violencia que, bueno, que indudablemente viene de dos bandos, exactamente. Pues un tío de Bolsonaro, un policía de Bolsonaro, ha matado a un representante del Partido de los Trabajadores, otro bolsonarista ha matado una puñalada a otro del Partido de los Trabajadores, un bolsonarista ha tirado una bomba casera, que por suerte falló, una manifestación del Partido de los Trabajadores, y esa ha sido la violencia, ¿no? Y luego te dicen que la polarización, y dices, claro, hombre, uno dispara y otro pone los muertos. Bueno, pues ambos polarizan, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido un poco también lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner, y encima mucha gente que lo defendía. Algo habrá hecho. Y tú, hombre, su gestión te podrá gustar más o menos, ¿vale? Pero digo yo que sin llegar a nivel de dictadura y sin llegar a haber matado a nadie, matarla de un tiro en la calle, yo creo que está un poco feo, ¿no? Está mal. Es decir, ya ni ese consenso, ¿no? Ni a ese consenso llega a la extrema derecha. De hecho, el partido libertario, ¿no? De Javier Milei, pues eso, felicitándole, ¿no? Porque no denunciase eso, ¿no? Pues bueno, y claro, y los medios de comunicación ayudando, ¿no? El supuesto ataque a Cristina Fernández, tal, no sé qué, y está ya el nazi detenido con su pareja, que también era otra facha, y con todo el móvil, y aún están con el supuesto y el montaje y vendiendo esa idea. claro, al fin y al cabo es el poder un poco de los medios. La jarra de Grog, hablamos de esta campaña electoral, ¿vale? Hablamos de esta campaña electoral. Yo cuando escucho... a ver, o sea, Partido Libertario, ya... Mal. Sí, bueno, claro, mal. Ya, a los anarquistas nos duele mucho. Claro. Pero como los anarquistas, la mayoría deciden que lo mejor es alejarse de la sociedad y hacer sus cosas y no entrar en redes, pues claro, al final tenemos que se quedan el nombre de libertario ellos. Primero se reapropian de libertario y encima ya después mezclan libertario con partido. Mal, claro. Todo muy mal. Y pero bueno, por ejemplo, me has hecho recordar antes una cosa. Que no solo Ferreras es responsable de ciertas cosas, ¿no? Y vamos a poner ejemplos concretos de la televisión de este país, ¿no? Risto Mejide y Marta Flitsch. En el programa Hostia. Todo es mentira. Marta Flitsch, otra que tal... Esa es otra Palpatine. Invitan a Esperanza Aguirre, ¿vale? Esperanza Aguirre es una persona que ha estado en un partido condenado en firme 3 veces por corrupción. Tiene a cientos de imputados por la corrupción, ¿no? Pero es que no solo eso, sino que le ponen el micro para decir que la Segunda República fue algo que fue un fracaso y que fue algo que perjudicó a España y que casi como justificando un golpe de Estado fascista que se dio en el 36 con Hitler, Mussolini y Franco, ¿no? O sea, esto, que se manden estos mensajes... Cuando lo que se quiso con aquella república es que la gente tuviera un poco más de democracia, un poco más de libertad y un poco más de derecho, se hace que estos presentadores sean responsables de que estos mensajes lleguen a la gente, de que la gente pueda llegar a pensar que lo que pasó en la Segunda República fue una guerra entre hermanos. No, no fue una guerra entre hermanos. Fue un partido, o sea, un grupo de partidos, movimientos sociales que... se presentaron a las elecciones, ganaron las elecciones por la vía democrática y hubo un golpe de Estado de un grupo de generales que representaban a la oligarquía y que mató a sangre al otro bando, porque no toleraban la democracia. Entonces, es indignante cuando te ves a un tío como Risto Mejide, que se cree el interesante porque lleva sus gafas así y no sé qué historia, se hace el neutral, ¿no? Pero de extremo centro, él es de extremo centro, invita a Esperanza Aguirre y después por otro lado te pone a alguien de izquierda como para disimular, ¿no? Pero yo al micro le pongo a Esperanza Aguirre diciendo que la Segunda República fue un fracaso y casi justificando el golpe de Estado de Franco, ¿no? Entonces, no es solo Ferreras, es Ana Rosa, Joaquín Prat, Susana Griso, es Vicente Vallés y todos los que colaboraron con aquella noticia burda, pero que todos al final fueron con ellos. No solo Ferreras, fueron todos. Y en el Parlamento, y fueron... O sea, al final esto es como el bloque mediático se unificó para golpear fuerte, y golpearon muy fuerte. Nada más que hay que ver los resultados de ciertos partidos políticos como Podemos o de la estigmatización de movimientos como el movimiento Ocupa, ¿no? Por ejemplo, a mí también, sin ir tan a lo profundo... Yo es que la tele la veo poco, pero cuando la veo me asusto. La cantidad... Bueno, es que lo hemos mencionado tantas veces que me parece redundante, pero da igual, siempre es muy divertido. La cantidad de nazis que salen por la tele. Sí. Y dice, pero ¿por qué entrevistáis a nazis? O sea, ¿qué pasa con los nazis? ¿Tanta audiencia o algo? O sea, porque esa gente no es poderosa, esa gente es nazi. ¿Por qué sacas a nazis opinando de cosas? O sea... El del mirador ese, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, bueno, no, el de Guadalmina dices, pero yo creo que Adrián se refiere a nazis de bueno, Hitler, ¿no? Quiero decir, sí. Porque claro, es que sacaron el de televisión, que luego lo pasaron por todas las televisiones dando su opinión de una pelea entre bandas y el tío poniendo el foco todo el rato en la etnia, pero no eran holandeses, porque eran negros y los negros, y así todo el rato, ¿no? Y paseándolo de programa en programa, o yo qué sé, y bueno, en la nave del misterio, ¿no? Bueno, Iker Jiménez lleva más de uno que dice, el señor es nazi, pero nazi de que estuvo en un partido nazi. Y así en general. Aquí, por ejemplo, lo hablamos con Azov. Dices, joder, dices que en la guerra de Ucrania habrá alguien que no sea nazi luchando. Hay un montón, ¿vale? Es decir, el batallón Azov, por más influencia que tenga en un determinado momento, pues son los que son. Joder, solo a todos los que sacaban por televisión eran nazis, pero que lo veías con sus banderas medio nazis a fondo. Y tú, el periodista que ha hecho esto, ¿no se ha informado un poco de las sospechosas banderas negras y rojas que tenía por la habitación el señor? Pues no había manera, claro. Nazi tras nazi tras nazi. Claro, yo entiendo, a ver, hay poca gente tan friki del simbolismo y de la iconografía como yo, me encanta. Yo hubiera hecho el programa de Sheldon, banderas divertidas, algo así, o diversión con banderas, yo lo habría, a mí me encantaría. Pero coño, infórmate un poco, o sea, si tú ves el sol negro... No, el sol negro es algo de su cultura, sí, de la cultura alemana de los años 30. Venga, va, ¿qué cuento nos quieres? Si tú ves el sol negro de fondo, hombre, y unas runas sospechosas y gente, no sé, yo qué sé, es que me dices, y dices además una televisión pública, porque es que eso pasó también en Radio Televisión Española, señoras ahí. Es una cosa que llama la atención, y fíjate, con la guerra de Ucrania aún lo entiendo. Porque yo qué sé, el batallón Azov pues daba mucha audiencia, llamaba mucho la atención, tenía muchas redes mediáticas y era fácil llegar hasta ellos. Hay cosas que yo puedo medio entender desde un punto de vista del que no hace bien su trabajo, porque al final es, claro, pero es que encima le daba la razón a Putin. Dices, joder, pero si lo de desnazificar es mentira. Si la extrema derecha tenía un escaño en Ucrania. Sí que es verdad que había muchas milicias nazis con mucho poder en territorial, en el ejército, vale, pero en el sistema político y estaban menos integradas, ¿no? Que en el primer periodo. Y coño, a uno que aparecía era un nazi de Azov y con la bandera nazi y el símbolo nazi. Hasta la ONU te saca un tío, viva la guerra de Ucrania y los valientes, con el símbolo nazi. Joder, no hay nadie en ese país. Si es que hasta Zelensky, cuando dijo viva el día de la liberación, te saca con un Totenkopf. Ostras, SS. No tenías más soldados. Zelensky. La foto. Vale, que a lo mejor un funcionario random de la ONU no identifica un símbolo nazi, pero Zelensky debería saberlo. Es que es la hostia, tío. O sea, Zelensky tenía que preguntar, ¿hay alguno que no sea nazi? No, hombre, pero si le dio una condecoración al comandante de Azov. Que más nazi no podía ser. Que dices, a lo mejor lo hacen porque les tiene miedo, en plan de, buah, yo soy judío, ¿sabes? Voy a compadrear con esta peña. No, o si no, lo que pasó. Lo que pasó en La Sexta con Isabel Peralta. No saquéis, no entrevistéis a nazis. Boom. Claro, nuestra petición. No vais a entrevistar a nadie, ¿verdad? O sea, no vais a entrevistar a ningún líder nazi. Y en especial a Isabel Peralta. Pues pam, 15 minutos de programa. Es que es escandaloso, tío. Pero bueno, y ya no solo eso. Cuando invitan... Dice, a ver, vamos a hablar de la ley solo si es sí. Y te invitan a Roma Gallardo. ¿Cómo? Plan... ¿Eso dónde ha pasado? Eso pasó, ¿no? Yo no sé si fue en Televisión Española o algo así, ¿no? O que pusieron a dos personas muy en contra una de otra, Rubén Gisbert y Roma Gallardo. Y tú, pero si es su abogado. ¿Cómo que muy enfrentadas para defender posiciones opuestas? Que alguien me corrija, no sé si era sobre la ley solo si es sí o... Pero o sea, era en plan, ponían a Gisbert y a Roma... Pero si son colegas, era en plan... Si Gisbert lo dijo, se dijo, no, porque le hicieron la broma de esto, lo verá tu abogado. Y Rubén, si soy yo. Entonces, claro, y creo que el presentador lo dijo hace, uy, entonces tan opuestos no estaréis, ¿no? No creo, ¿eh? No lo dijo. Ay, algo así. Y el presentador, yo donde me meto, donde han traído a esta gente. Pero bueno, habría que hacer también una pregunta que hay que lanzar, y además que yo he estado reflexionando... En estos días se me viene a la cabeza Jordi Évole, ¿no? Jordi Évole, pues eso, un periodista al que yo he respetado muchísimo durante todos estos años, pero que a la hora de posicionarse con Ferreras se posiciona más que blando, ¿no? Más que blando. Uno espera que una persona que tiene... porque si tú dices, bueno, es que mi sueldo depende de esto, no, tú eres rico, cabrón, tú ya tienes un buen sueldo, tú tienes prácticamente tu vida resuelta, puedes hacer cualquier tipo de proyecto que quieras, debería reinar la ética. Tú no puedes hacer un articulucho feo, blando, en el que medio, vale, Ferreras, pórtate bien para la próxima, ¿no? Y otra pregunta... En base a esto de Jordi Évole es la cantidad de periodistas que hay ahora en programas que, bueno, han colaborado con las cloacas o que forman parte de la cloaca, ¿no? Y te hablo de Ana Terradillos, te hablo de Ferreras, gente que se considera de izquierda y que se sienta al lado de esta gentuza, ¿no? Como decía ella hablaba de gentuza, pues eso, en esos términos tenemos que hablar, ¿no? ¿Se considera de izquierdas Ana Terradillos? No, ella no, pero hay periodistas que se sientan al lado de Ana Terradillos que sí que son de izquierda. Entonces la pregunta que yo lanzo es, y a ver el chat qué es lo que dice, una persona que sabe que el presentador que está al lado suya ha colaborado de forma directa o indirecta con las cloacas del Estado, y ve, ya hay gente que sabe por dónde voy, ¿debe colaborar con estos presentadores, sí o no? O sea, esa es la pregunta que yo lanzo, el debate, el melón que tiro, y si queréis, o sea, mi posicionamiento tiene que ser que no, o sea, yo creo que no. O sea, ya por dignidad, yo creo que la izquierda tiene que hacer bandera de la verdad y de la justicia, ¿no? No todo vale a la hora de llevar nuestros ideales a cabo o justificar la lucha, ¿no? Es un debate interesante, ¿no? De dónde, en qué espacios estamos y en cuáles no. Bueno, lo hemos hablado muchas veces entre bastidores. Muchas veces, sí. En qué espacios estar y en cuáles no, y cómo estar, y es interesante plantearlo. Yo desde luego estoy de acuerdo en lo que hablamos, ¿no? De no compartir espacio con la gente que promulga el odio, ¿no? Que es una cosa que muchos fachatubers siguen sin entender, pero que esta es una realidad. Es decir, tú no puedes estar diciendo discursos racistas, homófobos o que promueven odio y luego vamos a debatir tranquilamente. Y dices, yo contigo no tengo nada que hablar, quiero decir, porque tus discursos son deshumanizantes. Claro, el problema es cuánto alargamos eso, ¿no? Porque aunque yo estoy de acuerdo, ¿no? Y además el caso concreto del que estás hablando, pero también es un poco peligroso, ¿no? Abandonar todos los espacios cuando no tienes ninguno tú. Porque claro, otra cosa es que dijera, bueno, yo tengo mis 5 canales de televisión y tengo mis espacios. Pero claro, cuando no estás en un programa de extrema derecha, como tal, que ahí no has perdido nada. Ahí por mucho que puedas discutir, ahí no has perdido nada con gente que solo está haciendo un discurso de odio porque te están utilizando. Quieren tener una voz disidente, que en muchos casos es el tío de izquierda más facha que hayan conocido, ¿no? Armesillas. He dicho de izquierdas, ¿no? Pues bueno, el tema es un poco ese, ¿no? Abandonar todos los espacios. Lo de Ferreras, yo creo que da para abandonarlo, ¿no? Pero entiendo que exista ese debate y esa duda de si se debe abandonar todos los espacios sabiendo que tú no los tienes. Otra cosa es que los tuvieras, ¿sabes? Entonces... Ya, yo es que yo qué sé, o sea, desde lo ideal, ¿no? Porque cuando hablamos de promulgar el odio y se lo etiquetamos a, pues, a estos fachatubers, ¿no? Para mí promulgar el odio también es cuando sale Ana Rosa Quintana en pleno directo diciendo la culpa de que la residencia, lo que ha pasado en la residencia es culpa del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, porque está... Para mí eso es promulgar el odio. O sea, claro, para mí eso cuando tienes a un presentador de televisión que llama a Iglesias sabiendo que la noticia es falsa para que se defienda en directo con muchísimas comillas, para que su programa tenga audiencia y después da paso a Eduardo Inda, para mí eso también es promulgar el odio. O sea, es que yo personalmente, yo no podría sentarme al lado de Ferrera, ni de Ana Rosa, ni de Terradillo, ni de toda esta estructura de cloacas, ¿no? O sea, yo no podría. No sé, después en cuanto a nivel de lucha, pues de intentar ganar el relato, sea más o menos útil. Claro. Pero yo no lo haría, claro, personalmente. Yo, por ejemplo, no podría, o creo que no podría, pero tampoco juzgaría al que lo intentara, al que intentara luchar desde ahí. Creo que se podría equivocar o creo que no le va a salir bien, pero oye, si uno cree desde su posicionamiento... Una cosa es que lo haga por la pasta, que eso es diferente. Claro. Pero si uno cree que desde su posicionamiento ahí puede hacer algo útil, igual se da la hostia. Pero bueno, esto es como el que se mete en política institucional. Claro. Queriendo cambiar el mundo. Sabes que te vas a comer 4 sapos. Pero bueno, yo no juzgo al que lo intenta, ¿no? Solo falta eso, que encima para 4 que estamos luchando nos machaquemos porque tu manera no me parece la mejor. Pero bueno, sí que se puede decir, mira, pues yo no lo haría. Debate, sí. Claro, o yo opino que esto no habría que hacerlo, pero bueno, si tú quieres intentarlo, oye, a lo mejor soy el que se equivoca y sí que hay que estar ahí, no lo sé. Pero yo digo que, como mínimo no juzgar. Yo no lo haría, yo estoy contigo, Rubén. Yo soy más tajante con eso. Pero sí que creo que si hay alguien que se aventura y le quiere echar huevos y tener al lado a Ana Rosa Quintana y decirle lo facha que es, pues oye, pues igual es lo que hay que hacer también, no lo sé. Claro, yo desde los intestinos, hablando de lo que me nace, no estaría ahí. Pero desde una versión práctica, ya yo tengo mis dudas. Justamente hoy no reflexionaba, por otra cosa, de si abandonar todos los espacios era la mejor estrategia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la pedazo de respuesta que le dio Javier Ruiz a Ana Rosa cuando estaban hablando de si el asesinato de Samuel Luiz al grito, de bueno, no voy a decir la palabra porque Twitch a lo mejor me veta, pero bueno, un grito homófobo muy claro, ¿no? Era un asesinato homófobo, o a lo mejor era otra cosa, ¿no? A lo mejor los chavales, pues bueno, es un insulto normal. Hombre, se lo repitieron, se lo volvieron a repetir, lo dijeron por WhatsApp. Tenían claro, ¿no? De por qué le pegaron una paliza. Y Javier Ruiz le dijo una respuesta que, claro, tras eso echaban a Javier Ruiz, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor también está bien estar ahí y poder decir cuatro verdades de vez en cuando. Que te echen, ¿no? ¿El qué? Exacto. Y que, te echen, que te claro, echen. Sí. Está. Que te echen. Entonces, pero yo entiendo que es un debate, y entiendo que la mayoría de gente de izquierda se saldría a decir, no, hay que abandonar ese espacio y salir. Pero es más, claro, yo seguro que intento entrar y ardo de repente. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, mira, esto nos vale un poco porque que sepáis que hay gente de La Sexta, bueno, gente de medios de comunicación que efectivamente han caído tras el FerrerasGate. Como sabéis, bueno, esto ha sido un terremoto de gran nivel, ¿no? Han habido grandes cambios. Y exactamente ha habido un periodista, ¿no?, que ha pagado el pato. Pensaréis, alguien cercano a Ferreras, quizás, ¿no? Alguien cercano a Ana Terradillos. Pues no, Arca y Espada. Este señor, que es un señor de derechas, ¿vale? Liberal, ¿no? Pues ha caído, le han cortado el cuello. ¿Sabéis por qué? Por el escándalo, ¿no? Porque dijo, la culpa del bulo de Indas la tiene Ferreras. Y al día siguiente le dijeron, pues ya no vas a salir más en Onda Cero. Y tú, hostias. No, es decir, el terremoto, porque claro, exactamente dijo, las mentiras de Corral, OKDIARIO, La Sexta, son las mentiras de Corral y La Sexta. Y tras eso le dijeron en Onda Cero, bueno, ya no vamos a necesitar más tus servicios. ¿Sabes? Una palmadita, venga, campeón. Por hablar demasiado. Le anunció que la empresa daba por acabada la relación laboral, ¿no? Y dices, hostias, Arca y Espada, ¿eh? No estamos hablando del Che precisamente, ¿sabes? O sea, un señor de Ciudadanos y tal, que ayudó a fundarlo, si no me equivoco. Y claro, esto ha sido el mensajito a toda la profesión, ¿no? De aquí el que se mueva, ¿no? El que diga algo de La Sexta o tal, le cortamos el cuello. Entonces, claro, este ha sido todo el cambio, ¿eh? Porque además fue gracioso como Ana Terradillos, que no paraba de salir en audios. La ascendieron, le dieron un programa, luego también de otro programa la ascendieron a otro, ¿no? Que entonces al final aquí fue, la opinión de la gente da igual, ¿no? Porque esto es lo que dicen un poco de el poder está en el consumidor, ¿no? El consumidor elige. Y tú, pues aquí el consumidor está eligiendo, aquí el consumidor está eligiendo y están los mismos, ¿vale? Que antes lo hemos comentado, ¿no? El tema de la audiencia. La Sexta lleva despeñándose, ¿no? Pero despeñándose en audiencia. Creo que el año pasado la media estaba en el 6 y pico, ahora está en el 4 y tal. Y claro, o sea, el programa del Rojo Vivo, nada más esa semana, perdió 1,6 puntos, ¿vale? Pero es que perdió varias décimas de un mes al otro, que eso es mucho, ¿vale? Y ningún cambio. Aquí no ha habido ningún cambio, porque los grandes poderes han dicho, no, hombre, este señor que ha salido a defendernos y que ha salido a partirse la cara por las élites y para matar a parte de la izquierda y a Podemos en especial, ¿cómo vamos a echarlo ahora, no? Pues ahora que pase el agosto y que la gente se olvide, ¿no? Por eso es tan importante que esto no parase, ¿no? Es decir, recordar este tema de vez en cuando, de decir, oye, los grandes medios y los grandes poderes están ahí. Esa es la carta más importante que tiene la oligarquía, ¿no? O sea, gente como Ferreras, que se camufle bien, que confunda a la gente de izquierda, ¿no? Yo quería recalcar la última cosa que me habéis hecho recordar sobre este Javier Tebas, ¿no? El presidente de la Liga, que le dijo a un reportero, el reportero le dice, bueno, pero yo puedo hacer las preguntas que quiera, y dice, no, tú sabes lo que no tienes que, tú sabes lo que no tienes que preguntar. Y dice, bueno, y si hago las preguntas, pues te quedas fuera. El tío sincero a más no poder. Es en plan, como hagan las preguntas que tú sabes que no debes hacer, te quedas fuera. O sea, es un poco lo que decía Chomsky en esa entrevista estupenda que está en YouTube. Si queréis después pues pasáis algún link o algo, después os paso el nombre, en la que el periodista le dice a Chomsky, bueno, pero ¿tú crees que yo estoy censurado? Dice, no, tú no estás censurado. Dice, a ti te han puesto ahí, le faltó decir, se lo dijo con buenas palabras, ¿no? Dice, a ti te han puesto ahí porque no tienes pensamiento crítico, ¿no? Todo esto Chomsky lo alargó un poco para hacerlo bonito, pero le dijo eso. En plan, tú estás aquí porque no tienes un pensamiento crítico desarrollado para hacer ciertas preguntas que puedan molestar. Tú estás aquí porque no molestas al poder. Y la mayoría de periodistas están ahí o bien porque no molestan o bien porque cogen cacho de esa oligarquía, porque, como decía Ana Terradillos, ¿no? Yo ya he comido, ¿no? Y como que hablaba de comisiones y hablaba de pasta y hablaba de... Sí. Pues eso. Sí, de hecho, me acuerdo un debate que hubo entre Risto Mejide y bueno, este que salía en 7 vidas, que se fue a Cuba y tal, que la lía mucho de vez en cuando. ¿Toledo? Y claro, Risto Mejide dijo, a mí nadie me dice, a mí me han puesto en este programa y nadie me dice lo que digo. Y Willy le dijo, hombre, ¿por qué te crees que te han puesto en ese programa? ¿Sabes? Porque tú piensas muy parecido a ellos. O sea, a ti está claro que nadie te tiene que decir nada, ¿no? Y bueno, que era gracioso, que de eso habría que hablar, ¿no? Como la derecha está ahora ocupando todos los espacios mediáticos, porque antes disimulaban, ¿no? Tenías a Montesinos, que pasa de periodista a diputado del PP. Y dices, bueno, lo normal. Pero ahora te han puesto a políticos del PP. Dices, ¿qué hace Esperanza Aguirre, Celia Villalobos y Cricifuentes en 4 de tertulianos? Y hablando de política, sí, claro, van a ser súper neutrales, ¿no? Y es que es ya la desfachatez, ¿no? De decir, ya no hace falta ni periodistas, llévate ya los políticos del PP y que opinen. Y cuando invitan a gente de izquierdas, siempre son gente que son muy críticas con los partidos de izquierdas. Claro. Y con la izquierda en general, a Gaspar y a Mazares, a gente que, bueno, que no hay por qué tener nada en contra de ellos, pero que las ponen ahí porque saben que su discurso atrae a la gente de izquierdas, pero que es crítico con cierta parte de la izquierda, que es la que puede amenazar, muy entre comillas amenazar, cierta hegemonía, porque es que van a de huello, ¿no? El espacio es cada vez más reducido. La televisión, curiosamente, ha sido cada vez menos plural a ese nivel. Y ojo, evidentemente, una cosa que siempre digo, las cosas... Y gobierna el PSOE. Ojo, que no gobierna el PP. Claro. Que el PP es el que hace las tertulias estas que son todos de ABC y La Razón y El Mundo, ¿no? En televisión española. Y dices, claro, ya vamos, ya ni se cortan, ya claro, no da igual. Al final sí que es cierto que las cosas no son blancas o negras. Puede haber buenísimos periodistas trabajando para estas cadenas. Pero siempre lo hacen de manera precaria, de manera tapada, con cuentagotas... tienen la presión encima o tienen una audiencia que les permite cierta libertad, como por ejemplo pasaba con Jordi Évole. Al final sí que es verdad que hay buenos periodistas y buenos trabajadores en todas las cadenas. Las cosas no son monolíticas. Lo digo porque luego te viene el típico de derechas o extrema derecha que te dice, bueno, y el Wyoming y el Évole y tal no sé quién. Sí, hay gente crítica y gente que defiende sus espacios dentro de cadenas que en fin, pero claro, Wyoming o Jordi Évole o ciertas personas que también tienen sus críticas, joder, tienen un peso por sí mismos. Presionarles a ellos es complicado y al final las cadenas son empresas que quieren ganar pasta y que saben que tienen una audiencia. Entonces permiten a ciertas personas o a ciertos periodistas les permiten más manga ancha, o de vez en cuando te ves a periódicos como El Español que te hace un artículo sobre el feminismo decolonial de no sé qué. Hay cosas raras por ahí. A veces pasa, las cosas no son blancas o negras en este sentido. Pero sí que es verdad que en su conjunto, esto es como hablar del clima y del tiempo. A veces hace frío, evidentemente, y a veces caen mucho las temperaturas. Pero el clima global se está calentando. Pues con la ideología, con la política pasa lo mismo. Que veamos conatos de izquierda de vez en cuando o alguna cosa que nos sale medio bien, no quiere decir que está claro que todo se está yendo al fascismo con una rapidez inusitada. Y eso porque... Bueno, esta es mi teoría. O sea, si los medios de comunicación se hablara todos los días, explicasen el cambio climático, la crisis energética, el pic del petróleo, el pic del gas, como un sistema que está basado en el crecimiento no va a poder seguir creciendo porque los límites biofísicos del planeta son concretos, por lo tanto, por mucho que Rayo y toda esta gente quiera, no se va a poder seguir creciendo, ¿no? Va a haber que decrecer. Por lo tanto, si en la televisión se hablara todos los días de esto, y la opinión pública se informase bien, yo garantizo que de aquí a 3-4 meses, o sea, desde el ámbito político, se organiza una planificación de cómo va a ser la economía, de cómo se va a afrontar el cambio climático, se pondrían expertos, etcétera, etcétera. Lo que hace de tapón para que todo esto no esté pasando son, en un porcentaje altísimo, los medios de comunicación. Que te salga este Joaquín Prat en 4 al día, le dé paso a Eduardo Inda y ahora Eduardo Inda diga, Monedero tiene 430.000 cuentas en no sé dónde. Eso es lo que te iba a decir, que fue... ¿Sabes? Es en plan, los medios de comunicación, o sea, tenemos que tomárnoslos más en serio porque es que realmente son el tapón que no están permitiendo que se hablen de temas realmente importantes, como el cambio climático, como el decrecimiento, como la crisis energética y cosas que nos va a afectar de aquí a nada. Claro. Sí, es que esto que dices tú, porque por ejemplo, lo acabas de comentar por el chat, eso que menciona Rubén es muy idílico. Es que esto de decrecer ya no es un tema de bueno, vamos a hablar si algún día habrá que decrecer. Habrá, o dentro de 10 años se empieza a decrecer, que decrecer no significa que la señora que sobrevive con 400 euros y tiene un pequeño piso de 40 metros tenga que decrecer. Esa no tiene que decrecer nada, ¿vale? El que tiene que decrecer va a ser el millonario que coge el avión para ir a comprar el pan, ese va a tener que decrecer, ¿vale? Y la élite que vive a todo trapo, esa va a tener que decrecer. Es propio. Va a haber un momento que o lo hacemos o el planeta se irá a la porra y ya está. Que no, esa es nuestra teoría, quiero decir. Ya lo hemos contado aquí varias veces de cómo la élite da por hecho que el planeta se va a la porra y ya está intentando hacer planes para salvarse y ya está, ¿no? Es decir, esto no tiene mucho más. Pero bueno, perdonad que volvamos un poco al tema del FerrerasGate. Claro, la cosa es que las únicas consecuencias a nivel periodístico han sido, ya te digo, las de Arcadi Espada, ¿no? Seguimos viendo el inmovilismo. Como tú has dicho, Rubén, fue muy gracioso. Está ya el caso de FerrerasGate y a la semana está Inda hablando de que Monedero tiene 96 cuentas en tal y no sé qué, y un informe de la UDEF y tal, y tú, joder, si es que no ha pasado una semana en inventarte algo y ya estás. Y claro, volverá a pasar lo de siempre, ¿no? Es decir, se inventan un caso, en este caso contra Podemos, y lo spamean por todas las televisiones hablando a saco contra esto, llega el juez, lo archiva o dice que es una chorrada, y eso no se oye, ¿no? Porque claro, de eso también hay que hablar, ¿no? Es el principal afectado, que en este caso es Podemos, y la táctica sucia contra él, que yo no dudo que sería también contra cualquier otro actor de la izquierda alternativa que fuese tan grande. Es decir, es Podemos el principal damnificado, pero si en vez de Podemos estuviera ahí con los 35 escaños, fuera Izquierda Unida, el poder también iría a saco contra ella, ¿no? Entonces, claro, el tema está un poco ese. Y luego también, ¿cómo ha afectado a Podemos? Es decir, el tema de si ha mejorado las encuestas, ¿vale? Parece que ha habido una leve mejoría en las encuestas, ¿vale? Tras el caso del FerrerasGate. ¿Cuánto de notoria es? Pues no está claro, ¿no? De que sea muy notoria, la verdad. Es un poco el tema. Sí, o sea, yo creo que, a ver, Podemos es el principal objetivo, porque Podemos es el que, bueno, consigue de algún modo... pues unificar o de algún modo traducir lo que pasó en el 15M para llevar aquellas proclamas y crear un partido político e intentar ir por la vía del Parlamento, ¿no? Entonces, claro, cuando Podemos se convierte en primera fuerza en intención de voto, ahí había que hacer algo. O sea, las oligarquías tenían que ponerse manos a la obra y tenían que desprestigiarle. Recordemos que creo que Podemos llega con casi 70 diputados, no sé si eran 69 o una cifra similar, o sea, 6 millones de votos junto a Izquierda Unida, o sea, era una fuerza política tremenda, la gente estaba con ellos y hay que ver cómo está ahora. Y esto no es baladí, la gente no de un día para otro dice, hoy ya odio a Pablo Iglesias, de repente. No, esto ha sido un trabajo mecánico, repetitivo, de intentar machacarles, ¿no? Desde Venezuela y los principales artífices, gracias a que estos audios se están filtrando, se le está dando la razón y Podemos se ha recuperado un poco, ¿no? Ha recuperado un poco decir, mira, coño, que es que teníamos razón, ¿no? No es que las querellas se estaban archivando, que hay no sé cuántas querellas archivadas, sino que es que podéis ver los audios y comprobarlos por vosotros mismos. Aquí hay un presentador de televisión que está hablando con un comisario corrupto y que estamos hablando de cómo vamos a hablar de una información que es burda, que vamos a ir con ellos, de una supuesta financiación de Venezuela, y lo vamos a dar, y punto. Y nos vamos a cargar a Podemos por la vía mediática. Sí. Además, durante este proceso, ¿no? No sé exactamente en qué punto salió, un vídeo donde salía que en la presentación de OKDIARIO, de su fundación, estaba Ferreras. Y hablaba como súper bien de Inda y tal. Eran hermanos. Que eran hermanos, que no sé qué. Que dices, joder, pero si es que lo de los audios es un reflejo de esto que claro, como hace tiempo, pues nadie se acordaba, por lo visto. Pero claro, empiezan a salir cositas y dices, joder, es que hasta el más tonto lo puede ver, que aquí hay algo, ¿no? Y cuando, lo que he dicho antes, cuando toda la derecha se calla la puta boca, o la abre muy poquito, es, hombre, es que aquí esta batalla está perdidísima. O sea, aquí se ha visto, pues eso, que teníamos razón, que La Sexta, igual que muchos medios, no responden a intereses ideológicos de izquierdas, aunque lo simulen, ¿no? Entonces, como cuando, me recuerda mucho cuando la extrema derecha, sobre todo, señala a las empresas, ¿no? Cuando se ponen la banderita arcoiris o cuando adoptan lemas feministas. Dices, ¿ves? Este es el poder de la izquierda. Dices, no te equivoques. Esto es cosmético. Es una cuestión que además tiene nombre y que la propia izquierda critica en muchas ocasiones. Esto es cosmético precisamente para atraer a una clientela determinada, a un sector determinado, pero no quiere decir que adopten esas ideas, ni muchísimo menos. Pero claro, cuando te quedas en la superficie para alimentar tus teorías de la conspiración de mierda, pues evidentemente llegas a conclusiones de mierda, y cuando te llega la verdad en la puta cara, pues te tienes que callar, que es lo que termina pasando siempre. Más tarde o más temprano, aunque el mundo esté en cenizas, es lo que termina pasando. La razón la terminamos teniendo casi siempre, por lo menos en las consecuencias, nosotros, como la tuvo Julio Anguita con la crisis de 2008 y como la hemos tenido siempre con este tipo de cosas, porque tenemos pruebas y datos en la mano. Y ya está. Y esto es la prueba de que hay un poder detrás y que ese poder no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni con un nuevo orden mundial progresista, ni con el marxismo cultural, ni con la madre que lo parió. Son los de siempre, con el poder de siempre, intentando quedarse con todo, como siempre. Y ya está. Y además, cuánto asco da Inda, ¿no? Es un buen apunte. Esto va para YouTube, este clip. Este clip. Y además, cuánto asco. Sí. Le ha salido del alma, Rubén. O sea, yo que... bueno, ahora voy a hacer publicidad. Voy a aprovechar para hacer publicidad. Haz spam de lo que quieras. Estoy haciendo un directo los martes, ¿no? Para contraprogramar un poco. El programa se llama Todo es muy burdo, pero vamos con ello. Y es un programa en directo que se hace al mediodía, a la misma hora que el programa de Risto y Marta, ¿no? Entonces, cuando me tengo que comer un montón de estos programas para después organizar el directo, ¿no? Entonces, cuando yo veo a Inda, ¿no? Con esos pelos, esas patillas, esa barba, y queda tanto asco hablando, es en plan, realmente tengo que hacer esto, ¿sabes? Y después lo ves ahí. Veía un clip hoy en el que salía él, Joaquín Prat, y él hablando como si fuera, no, la culpa de lo que está pasando, la tiene el gobierno, a Irene Montero, en plan. Y con una impunidad tremenda, dices tú, hostia, es que es indignante que esta persona tenga cabida, ¿no?, en los medios de comunicación, pero realmente Inda tiene un poder importante. Y no solamente Inda, ¿no? Quiero decir, es que OKDIARIO es el medio que más cuota tiene en los programas de televisión. Y dices, ¿cómo es posible? Pues no es ni el quinto periódico más leído o algo así, y en cambio, o el tercero o el cuarto, no lo es. Y en cambio son todos programas. ¿Por qué? Pues bueno, porque es el protegido de Florentino y sabe qué tiene que estar y qué discurso hacer, ¿no? Y justamente, además, OKDIARIO, que es un medio que el 60% son ataques a Podemos. O sea, tú entras y es brutal, ¿no? Bueno, hay un 10% que son artículos de salud, cocina e higiene, que son la hostia. Pero aquí no han contratado para hacer esto. Podría ser todo igual. Va, en serio, yo muchas veces he buscado cosas y me remito a OKDIARIO y digo, ah, pues esto está bien. Podrían dedicarse a hablar solo de cocina. Yo cuando más me descojoné, sinceramente, lo podéis ver después, en plan... Bueno, dos descojones con Inda, ¿no? Uno cuando él dice, además sí, OKDIARIO es un proyecto intelectual. Digo, hostia, tío, este tío me está matando aquí, ¿sabes? En plan, sí, lo ves así súper serio con OKDIARIO diciendo que OKDIARIO es un proyecto intelectual. O sea, no sé cómo expresarlo. Y después, con aquel programa en la que había una periodista que lo estaba persiguiendo, no recuerdo tampoco por qué, en la que él hace todo el paripé de que se choca con el micrófono y se tira. Ah, y... sí. Hostia, tío. Sí, y da igual, es impune. Da igual. ¿No? Sara dice, son una locura, están todas las tertulias, a veces más de un tertuliano. Sí, a veces hay varios de OKDIARIO. Y se referencian entre ellos, a veces de, me acuerdo de una entrevista, ¿no? De, Inda, ¿qué tal fue aquella gran exclusiva que disteis? Y tú, pero si eres periodista de OKDIARIO, ¿cómo que disteis, no? Es que es vergonzoso. Sí. Pero bueno, la cuestión, al menos, ¿no? Yo creo que un cambio que sí que ha habido grande, al menos con esto, ha sido un poco la pérdida, ¿no? de impunidad de La Sexta y sobre todo la pérdida de credibilidad, que es muy importante. Sí, porque lo único bueno de la credibilidad es que una vez la pierdes, para tu público, es muy complicado volver a recuperarla, ¿no? Es un trabajo a largo plazo y cuando la pierdes, pues bueno. Y el caso de Ferreras, claro, lo van a mantener ahí por lo que hemos hablado, ¿no? Porque defiende los intereses de las élites y todas estas cosas. Pero la realidad es que su programa cada vez hace menos ese papel, ¿no? Que tenía de intentar reunir a su alrededor a la izquierda para luego estar el mejor posicionado para atacar a la izquierda, ¿no? Claro, ahí ya, bueno, esa carta ya no la juegan, o sea, ya no la tienen porque gracias a los audios nos podemos defender, ¿no? O sea, podemos mandar un mensaje de la persona que diga, oye, es que fíjate lo que están diciendo de Podemos, cuidado con este, ¿no? Cuidado, porque fíjate lo que está diciendo en estos audios, ¿no? Entonces, nosotros gracias a estos audios tenemos, bueno, pues una carta con la que defendernos frente en cualquier charla, ¿no? Claro. Pero también hay que tener en cuenta que Ferreras es, él mismo lo dice, ¿eh? Yo soy hijo de Florentino. Claro. O sea, él es el apadrinado de Florentino y Florentino es una de las personas, como bien, no sé si seguís a Fonsi Loaiza. Hombre, sí, tenemos aquí. Él ha escrito, le hago incluso publicidad de su libro, que se llama La autobiografía, El poder del palco, la autobiografía no permitida por Florentino Pérez, en la que eso redacta el poder que tiene Florentino, ¿no? Afonsi, PP, Madrid, etcétera. Afonsi lo trajimos aquí en un directo precisamente para hablar del tema y tal, y bueno, tuvimos el enorme placer de conocerlo en persona, porque vino a la fiesta de la primavera de Podemos, que se hizo aquí en Valencia, tocaba en Valencia. Y bueno, vino un montón de peña, ¿no? Vino Liz Duval, vino Miquel Ramos. Bueno, Miquel Ramos es de aquí, pero bueno, de Valencia. Sí. Bueno, vino mucha gente, vino Fonsi, vino Carla Galeote. Bueno, tuvimos el inmensísimo placer de desvirtualizarlos y poder conocernos. Y presentó allí su libro y tal. Y bueno, debido a eso, pues, aparte de que lo entrevistamos en su momento, pues se vino aquí y nos habló un poquito de todo eso. Además fue un directo muy, muy chulo, que lo tenemos programado en YouTube, por si lo queréis ver. Y bueno, por ahí están mencionando Antonio Maestre, que claro, dimitió de la dirección de La Marea y dijo que no volvería a pisar un plato de La Sexta, ¿no? Es otra de las consecuencias que se dieron, que a mí me sorprendió bastante, la verdad. Hizo además un artículo hablando de todo este tema y de haciendo una cronología de todo lo que se había hecho contra Podemos. Lo hizo también un poco para defenderse, esto hay que decirlo, pero bueno, lo hizo. Y bueno, dejó la dirección de la Marea, del periódico en el que estaba, y bueno. Pero La Sexta no dejó, ¿no, Adrián? Me suena a mí que sí. No, él dimitió de La Marea, ¿vale? Para que la Marea no se viera afectada, porque es un gran periódico. Ah, que no se juntaría, por ahí dicen que no se juntaría con Eduardo. Vale, disculpad, vale. Que no compartiría espacio con él. Que no iría a un programa donde él estuviera presente y tal, pero vale. Claro. Vale, bueno, por lo menos algo... Dice, bueno, dice Inda no, pero Ferreras sí. Claro, bueno, es un poco la duda, ¿no? Claro, mucha gente pues también opina como tú, Rubén, pero yo también pues tengo la duda esa, ¿no? De qué espacios abandonamos y en cuáles se siguen peleando. Yo entiendo que es una duda grande, ¿no? Y, Tal cual. Yo ya te digo, yo en ese tema... me dice Joaquín Prat, vale. Me dice otro presentador, pero Ferreras en concreto, ese sapo no se puede tragar. Ya. Mi opinión, mi opinión. Sí. Ya, yo pienso igual en realidad. Pero es eso, no voy a juzgar a quien lo haga. Claro, yo estoy más cerca quizás de tu opinión, pero la cosa es, si no hubiera nadie de izquierdas, dejarían de hacer esos programas. A esta gente le da igual, ¿eh? Esta gente te llevan solamente gente de derechas o gente de centro derecha, te ponen al de Ciudadanos como que es el de izquierdas y te hacen el programa igual. ¿Sabes? Bueno, pero ya gente progresista yo creo que no lo vería. Fíjate que la base llegó a superar a Ferreras, ¿eh? O sea, se puede crear un contrapoder haciendo las cosas, no sé. Sí, a ver, no sé. Lo de Pablo Iglesias también es un poco excepcional, porque la base es increíblemente potente, pero claro, es que tienes a un ex vicepresidente del gobierno, ex líder de un partido que llegó a tener pues, 6 millones de votos o 5 millones y pico, dando caña ahí, ¿no? Claro, el potencial mediático que tiene es enorme. Claro, ya gustaría a la mayoría de gente tener una cuarta parte de ese potencial mediático. Bueno, pero ¿no? Quizá si toda la gente que tiene cierto potencial mediático, como mucha de la gente que hemos mencionado, se juntara para hacer algo diferente, ¿no? Pues a lo mejor podría salir algo diferente al margen de lo que hay. También podría ser una idea. Por ahí está diciendo Sara, a ti Rubén, y dice, ¿y si te lo dice Vallés? Yo es que no iría directamente a los medios. O sea, no podría ser hipócrita conmigo mismo, ¿sabes? En plan, voy, primero digo esto aquí en Al Descubierto, después voy y digo, hola Vicente, ¿cómo estás? En plan, no tendría sentido ninguno. ¿No? Nosotros tenemos una experiencia muy buena con los medios, Adrián. Sí, yo, mira, buenísima. Hablando, fuimos con la cosa de hay que estar ahí. Y ¡pam! Hablando con Carles Tamayo sobre este tema, es un youtuber periodista que, bueno, se ha hecho muy famoso en poco tiempo por sus reportajes y tal. Bueno, él machaca a los medios continuamente. Y él, bueno, es de los que piensan, es un pensamiento interesante, que al final el trabajo con los medios depende mucho de las condiciones. Él dice, vale, yo te hago este programa, esta entrevista o esta tertulia, pero mis condiciones son estas. Yo voy a preguntar esto, yo voy a hacer esto y voy a hablar de esto. Y me lo vas a firmar por escrito. Y si no te interesa, pues no salgo. Y al que le interese, pues salgo, ¿no? También es una opción interesante, ¿no? Evidentemente, tampoco él al final es periodista y él hace... No va a tertulias como tal, sino que hace trabajos de reportajes, o le entrevistan en un determinado momento para preguntarle una opinión como experto, este tipo de cosas, ¿no? No va a una tertulia, no es de ese palo. Pero sí que es verdad que cada vez que le hacen algo así es como, vale, ¿tú quieres que yo salga? Muy bien, pues mira, ¿tú quieres mi reportaje o quieres mi entrevista o quieres lo que sea? Pues estas son las condiciones. No quiero hablar de esto, quiero hablar de esta manera, de esta forma, este tiempo, con estas condiciones, y si no se cumplen, a tomar por saco. Porque si lo hubiéramos hecho así... Tú quieres, con el equipo de investigación, tú quieres un programa sobre extrema derecha, por escrito, no tienen que salir nazis, no quiero que entrevistes a Isabel Peralta, no quiero que tal, me lo firmas y luego hablamos. Entonces, así a lo mejor se puede trabajar de manera puntual con los medios, con tus condiciones. Me parece una idea como mínimo interesante. Como mínimo interesante. Otra cosa también es... Creo yo, en plan, la gente que somos conscientes de todo el tema de los audios, de la manipulación de los medios, etcétera, etcétera, intentar apoyar a medios alternativos, ¿no? Claro, también, por supuestísimo. El Salto, La Marea, ver La Base, ver otro tipo de programas, no colaborar con esos medios. Al Descubierto. y también una cosa muy importante es hablar de esto con nuestra gente más cercana. Claro. O sea, si queremos cambiar las cosas, tenemos que ser capaces, primero de formarnos nosotros y ser capaces de por lo menos persuadir a una persona, alguien de nuestra familia. O sea, si no somos capaces de persuadir en la misma mesa en la que estamos comiendo de algo tan sencillo como lo que ha pasado con los audios de la manipulación, etcétera, etcétera, porque tienes todas las pruebas, tienes todas las de ganar en ese debate, no vamos a ningún sitio, ¿no? O sea, cuanto menos gente veamos la televisión, menos gente acudamos a informarnos a través de esos medios, más poder pierden ellos, pero claro, tenemos que buscar también medios alternativos desde el cual informarnos, ¿no? El salto, la marea, la base, etcétera, etcétera. Rubén, apoyarle. Rubén, ¿te puedes hacer una idea de nuestras amistades y nuestra familia cómo estarán de nosotros? Claro. O sea, por aquí lo dice Acholoscar, ¿no? Por nosotros no será. Me tiene ya por un turras. No, pero es verdad, Adrián, lo que dice Rubén. Sí. Yo soy muy crítico con, bueno, Adrián y yo, muy críticos en sitios de izquierdas. De nómbrame tres youtubers de derechas. Seguro, te los nombra cualquiera. Te dicen, pues mira, un tío blancotero, Wall Street Wolverine y Libertad de lo que surja. O cualquiera, ¿no? Te van a nombrar un montón. En cambio, pues le dices, nómbrame uno de izquierdas. Y ya si le dices, nómbrame uno de izquierdas que veas. A lo mejor no te dicen ninguno. Y tú, hombre, ¿cómo puedes conocerte los nombres de todos otros y tal? No, es que, claro, pues será que el youtuber a lo mejor no se ha esforzado suficiente. Y dices, o será porque el ecosistema de YouTube está especialmente montado para potenciar los discursos más radicales de la extrema derecha, como pasa con todos los algoritmos de todas las redes, y porque ellos tienen toda una red montada que les potencia ya, ¿no? Que eso también es, eso sí que es un trabajo que han hecho, pero claro, también tienen otras condiciones materiales mucho mejores, ¿no? Porque a la extrema derecha le faltan muchas cosas, pero dinero no es una, ¿no? Dinero y poderes. Entonces, claro, por aquí estamos construyendo nuestros medios ahora. Sí, se está haciendo un esfuerzo ahora, pero ya llegamos muy tarde. Es decir, esto es una batalla, a la que vamos, a que la izquierda llega tardísima y obligada, ¿eh? Porque vamos, ya gente que le... Es verdad que ahora cada vez más gente se anima un poco a salir en vídeos, pero muy tarde. O sea, quiero decir que tienes a youtubers de extrema derecha con 400.000 seguidores, ¿sabes? Que llevan 4 años en una turra. Un mago nunca llega tarde. Claro, llega. Ya cuando llega. A ver, otra cosa que también hacen bien ellos, y seguramente tienen respaldo económico y demás, pero una cosa que ellos sí que hacen bien es la unificación en su estrategia. Así, claro. Ellos centran toda la base de su estrategia contra el feminismo. Todos y cada uno de ellos es una crítica, casi todo, ¿no?, al feminismo. Roma Gallardo empezó haciendo contenido contra, contenido vegano, ¿no? Sí. Al principio era como muy confuso y tal, pero claro, empezó a hacer vídeos contra el feminismo y eso lo catapultó a un nivel que ni él mismo pensaba que iba a llegar tan lejos, ¿no? Sí. Eso, uno, es la unificación de la estrategia en cuanto a quién es el enemigo, ellos tienen claro quién es el enemigo, y dos, la colaboración entre ellos. Ellos colaboran muchísimo entre ellos, hacen vídeo y hacen directo y hacen tal, ¿no? Y son todos tíos, la mayoría, ¿no? Claro. Y hacen directos de 6, 7 personas y eso lo hacen muy bien. Eso nos falta quizá un poco a nosotros, ¿no? Nosotros somos un poco más exquisitos, somos un poco más reflexivos, la estrategia, no voy a colaborar con partidos políticos porque van al Parlamento, diferencias entre comunistas y anarquistas. Es decir, entramos en muchos sesgos y muchos dogmas que muchas veces nos cuesta crear un mensaje unificador, ¿no? Incluso colaborar, quiero decir, por ejemplo, aquí desde El Descubierto, yo creo que una señal de la casa es que colaboramos con todo el mundo que es de izquierdas, ¿no? E incluso con gente que no están de izquierdas, ¿vale? Porque hemos traído aquí gente que no se considera de izquierdas, se considera tirando al progresismo, incluso alguno que lo económico se considera liberal, ojo, solamente que no lo ha dicho, ¿no? O no es un tema que hemos comentado especialmente, pero que tira un poco en ese sentido, la verdad. Pero es que hay gente de izquierdas o incluso gente de determinadas corrientes que eso les cuesta, ¿eh? Que te ponen normas muy estrictas y dices, sí, está muy bien esas normas estrictas, ¿no? Pero esas normas estrictas, cuando vas perdiendo por mucho, no son una armadura, ¿sabes? Son una especie de algo que te está ahogando, ¿no? Es una cadena que te está ahogando y no te das cuenta. Y claro, falta un poco de esa practicidad que yo creo que ahora mismo se está teniendo y hay más gente que se atreve. No porque renuncien a eso, sino porque dicen, hay que hacerlo ya. Quiero decir, no puedes seguir poniendo condiciones porque te la estás pegando. Pero vamos, yo creo que es una cosa a reflexionar, la verdad. Y lo de la colaboración entre los medios progresistas es una cosa ridícula. Nosotros lo hemos criticado siempre. No puede ser que hayan 4 medios progresistas y esté cada uno en una isla que no se comunica con el de al lado, ni hace nada con el de al lado y tal. Y dices, pero si... Si no competís, aunque parezca que sí competís por el mismo y no por el mismo público, esta gente ha demostrado que pueden ser un montón de youtubers de extrema derecha y cada uno triunfar con lo suyo, ¿sabes? Y están todos ahí, petándolo. Entonces... Hace falta eso, ¿no? Unificar. Allá escribía yo que hace falta utilizar también la terminología, es importante a la hora de, sí, de unificar esa estrategia, ¿no? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Y utilizar más o menos esos términos de forma repetitiva, porque quieras o no, el mensaje tiene que llegar a una capa muy amplia de personas, porque si no conseguimos unificar a esa gente, llegan los otros, que sí vienen con un mensaje unificado, que sí son repetitivos y que sí saben bien a quién es su enemigo, ¿no? Entonces la izquierda está como muy despistada a la hora de identificar, uno, quién es su enemigo y cómo vamos a organizar esa estrategia, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Sí. Además, tal cual. Y es que lo jodido es que no hay una alternativa. Es decir, ante un enemigo grande, quiero decir, es que ya no es que nos estemos jugando... Que nos jugamos el planeta, nos jugamos los derechos, nos lo jugamos todo. Y aquí no pasa nada, ¿no? Que cada uno en su historia, que yo entiendo que no es fácil tampoco. No es sencillo, ¿no? Y al final, pues, también te cansas, también tienes tus opiniones y tus líneas, y seguramente serán muy dignas, o tú tendrás tu manera de defenderlo. Pero es verdad que hay que empezar a decir, mira, oye, pues vamos para adelante y ya veremos luego qué hacemos. Porque es que... Ya te digo, si no, mira, Al Descubierto tiene ya 2 años. Te paso, vamos, quiero decir, vamos consiguiendo cosas. Yo sí que veo un alza en los creadores de contenido de izquierda, sí que veo más colaboración, sí que veo más cosas. Pero lo que comentaban por el chat, vamos tarde y hay que empezar a marcar tuchos. Esa es la putada, pero bueno. Yo quiero aclarar, en base a este tema me gustaría que la gente... yo, por ejemplo, sigo mucho al físico Antonio Turiel. Es una persona que lleva estudiando décadas el clima, pero es más especialista en temas energéticos. Lo conozco. Y eso, que nos avisa de que el petróleo llegó a su máximo punto de extracción el año 2005. Sí. Vivimos en un mundo en el que el petróleo es la sangre de ese sistema, ¿no? O sea, la sangre del capitalismo es el petróleo. Por lo tanto, no es solo una crisis climática la que tenemos que afrontar, sino va a ser una crisis energética. O sea, el capitalismo no va a poder seguir creciendo. Y la izquierda, muchas veces, para mí esto es un poco infantil, incluso diría, solo se sigue centrando, cosa que está bien, ¿no? Está bien hablar de paro, está bien hablar de impuestos, está bien... Sí, pero no podemos centrar, creo yo, la estrategia solo en eso. Se deben incorporar los temas ecológicos en los debates. Se tiene que hablar de crisis energética, se tiene que hablar de crisis climática, se tiene que hablar de decrecimiento, y si no os gusta la palabra decrecimiento, reinventamos otra. Mira, pero se tiene que hablar de esto. El tema del lenguaje, yo soy muy pesado con el tema del lenguaje. La gente Al Descubierto lo sabe, yo soy pesadísimo. Y bueno, y estamos trabajando en el tema de intentar hacer un vocabulario conjunto con bastante más gente, y tuvimos el tema del decrecimiento. Yo le dije, si lo cambias de crecimiento por recrecimiento, le das otra vuelta al contenido, por ejemplo, ¿no? Y Adrián era muy crítico en el aspecto en decir, es que no vas a conseguir que todo el mundo cambie la utilización, ¿sabes? Porque esto es una cosa muy básica. La izquierda es muy descriptiva, ¿no? Es decir, lo que yo digo tiene que ser una descripción exacta. La extrema derecha le da igual, ¿vale? Ellos te dicen, ideología de género, ¿qué es eso? Suena mal, ya nos inventaremos qué es, ¿vale? Y así con todos los temas, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco más en que los términos no asusten. Ya ni siquiera que sean términos que vendan, ¿eh? Porque ya no es una cuestión de vender, pero por lo menos que no evoquen ideas negativas. De crecimiento evoca una idea, lamentablemente, negativa, ¿no? Entonces, y se autoexplica muy mal. Entonces, claro... Sí. O sea, yo aquí voy un poco con anguita, ¿no? A la gente hay que decirle la verdad, le guste más o menos. O sea, la verdad es la siguiente, no se puede seguir creciendo. Y decrecer no tiene por qué ser negativo. Si estamos enfrente de un incendio y las llamas miden 40 metros, que sigan creciendo las llamas no va a ser positivo. Necesitamos que las llamas decrezcan, que disminuyan, ¿no? Pues a este sistema económico le está pasando esto, ¿no? Que no puede seguir creciendo. Y decrecer puede significar también decrecer en nuestra jornada laboral, en trabajar menos, ¿no? O sea, ¿será que llevo también más tiempo con el tema de usando este término? Y a mí no me suena tan raro, ¿no? O sea, además creo que es un término que el capitalismo no puede comprar porque su metabolismo no se lo permite. O sea, el capitalismo puede comprar desarrollo sostenible, esa te la compra. Y se la apropia, de hecho. Puede haber un capitalismo ecologista, ¿no? Un oxímoron total, pero puede utilizar esos términos. De hecho, el desarrollo sostenible lo inventó la ONU. Quiero decir, pero el capitalismo no puede crecer. Polarizó, o sea, el capitalismo no puede absorber la palabra de crecimiento. Bueno, eso es cierto. Dale tiempo. Sí, exacto. Eso es cierto. Aunque el tema también es que, de crecer es que es un término eminentemente positivo. Todo el mundo quiere crecer. La sociedad debe crecer. Todo debe crecer. Entonces, claro, vender una idea que está ya tan en el subconsciente como algo negativo, pero bueno, es otro debate también, ¿no? Rubén? Un debate. No, no, es un debate, porque ya son las 11. Muy bueno, además. ¿Vale? Me encanta ese debate. Sí, sí, tenemos que tenerlo porque hay mucho que hablar del término del lenguaje y efectivamente habrán además muchas opiniones, ¿no? Pues bueno, gente, la verdad es que ha sido un debate muy disperso, en mi opinión. La verdad es que hemos tocado muchos palos porque había mucho que hablar también de los medios de comunicación, ¿no? No de solamente del tema un poco de Ferreras, pero hemos visto los cambios que han habido, que son llamativos en mi opinión por dos puntos. Uno, porque la estructura apenas se ha visto dañada, es decir, toma una recompensa por atacar a la izquierda y por intentar hundir a Podemos, la recompensa va a ser que no te va a tocar nadie, que vas a seguir ahí. Pero sí que ha habido un pago en algo que es esencial a la televisión, la audiencia, ¿no? Tu programa está fracasando, pero en cambio te voy a mantener ahí porque me haces el papel, ¿no? Entonces yo creo que son de las cosas más señalables. Y bueno, incluso una tercera, ¿no? Es ver cómo la izquierda se puede revitalizar un poco por esto. En el caso especial de Podemos, que gana un argumentario de decir, oye, esto declaramos de que aquí hay una conspiración de grandes poderes con grandes medios atacándonos. No es una conspiración, no es una teoría conspirativa. Mira estos audios, ¿no? Y esto a su vez también puede valer incluso para otras formaciones de izquierdas, decir, ojo, que en cuanto a la izquierda alternativa toca poder, o es una alternativa real, todos los medios van a ir a destruirte, ¿no? Yo creo que serían un poco las tres conclusiones así más llamativas de este tiempo, ¿no? De este mes de cambio desde que estalló el caso del FerrerasGate. No sé qué pensáis vosotros. Sí, 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 total. A ver, el balance es más... quizás más negativo que positivo, porque al final la estructura sigue siendo la misma. Pero bueno, una parte positiva que podemos sacar eso, la disminución de audiencia, y otra cosa, creo yo, más positiva, que es que cuando nos hemos unido para ir contra Ferreras, hemos obtenido resultados. Es decir, cuando la izquierda se une con un fin común, con una estrategia común, consigue avance. Yo creo que esa es la enseñanza que podemos sacar de todo esto. Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Y sobre todo, también se ha conseguido que se hable del tema. Que salga de las típicas esferas de la izquierda o de las burbujas mediáticas que nosotros mismos creamos y que llegue a lo que consiguió el 15M, ¿no? Que llegue al plato de la mesa, que se hable, que se debata, que se sepa lo que hay y que la gente se llegue a cuestionar algo que, vamos, éramos unos putos locos hace 2 días. O decir que la Sexta no era de izquierdas, o respondía a intereses que no eran los de Podemos, o no eran los de la gente de izquierdas, y demás. Y conseguir desmontar muy buena parte de los bulos y de las mentiras que se habían construido alrededor de Podemos. Que hay mucha gente que lo sigue creyendo, igualmente, pero bueno, ya no es que tenga resoluciones judiciales que te dicen que es mentira, porque te pueden decir, ah, han comprado a los jueces, no han encontrado pruebas, no sé qué. Ay, no, tienes unos audios que dicen que esto se fabricó, ya está, quiero decir, no tiene más, que decir, te han pillado con los pantalones bajados, ¿no? Y quien piensa esto puede decir, bueno, si ha pasado con esto, puede pasar con más cosas. O bueno, es una pequeña victoria dentro de una guerra enorme y como tal se tiene que celebrar como lo que es y que nos enseñe el camino para futuras... acciones, como has comentado, futuras estrategias, futuras ideas, y que se coño, que se vea que podemos ganar de vez en cuando, ¿no? Que se vea que joder, que tenemos razón. A veces uno llega a dudar de uno mismo y dices, joder, es que parece que soy yo contra el mundo, que a mí me la suda, pero hay gente que yo puedo entender que le cuesta, pero que no, que es verdad, que tienes razón y esto es una prueba y como esto habrán 100.000 cosas. Así que tiene que ser un incentivo para lo que has dicho, Rubén. Seguir para adelante, seguir defendiendo lo nuestro y seguir construyendo. Yo quiero cerrar En base a lo que has dicho ahora, escribía esto, porque a mí me pasó mucho, ¿no? Y escribía esto, dice, a veces, cuando veo a mi alrededor la violencia estructural, la desigualdad o el pasotismo general, me desanimo bastante, ¿no? Claro. Y después digo, luego leo esto de Ursula Le Guin y se me pasa. Y decía lo siguiente, vivimos en el capitalismo, su poder parece inexorable, también lo parecía el derecho divino de los reyes. Es decir, que no nos creamos que el capitalismo es inabordable, no se puede superar. También se creía con los reyes y mira cómo acabaron, ¿no? Bajo la guillotina. Claro, claro, claro. Pues nada, Rubén, con esta reflexión vamos a ir cerrando. Nada, también, bueno, de todas maneras, aquí sabes que damos siempre un par de minutos para contar algo, por si te ha quedado algo en el tintero, por si quieres promocionar algo, Rubén. No sé si estás trabajando en un nuevo libro, sé que estás a tope con tus vídeos, con el programa este de Twitch que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre es un buen momento para recordar a la gente pues, las actividades, ¿no?, que vas haciendo. Pues mira, el tema del directo, que sale a raíz de todo esto, ¿no? Que tenemos un buen equipo, somos entre... pues, unas 15 personas más o menos que estamos colaborando. Es un directo que en principio se va a hacer los martes a las 4 menos cuarto, que se va a llamar Todo es muy burdo, pero vamos con ello. Vamos a tocar temas de actualidad respondiendo a algunas afirmaciones que se hacen en televisión, pero con una profundidad un poco más... mejor. Lo vamos a hacer mejor que Esperanza Aguirre y que Celia Villalobos, seguro, o sea, garantizadísimo, garantizadísimo. Lo cual no es decir mucho. Exacto. Así que si queréis venir los martes a las 4 menos cuarto en YouTube, no es en Twitch, es en YouTube. Y los que no podáis verlo en directo, pues quizás lo podéis ver en diferido cuando se suba al canal. Perfecto, pues nada, allí estaremos para verlo y para comentarlo. Y nada, Rubén, como siempre, la verdad es que ha sido un placer. No será la última vez que estés por aquí, ya iremos hablando. Claro que no. Y por supuesto a seguir colaborando. Sin más, espero que a toda la gente le haya gustado la participación de Rubén. Hay una pregunta, dicen. Ah, sí. Rubén, ¿lo subirás a iVoox, Spreaker y tal? A ver, en principio no. O sea, hemos empezado con YouTube. Lo mismo en un futuro quizás sí. O sea, lo iremos avisando. Vale, perfecto. Pues nada, Rubén, eso. Un auténtico placer tenerte por aquí. Volveremos a verte, espero, en otra temporada. Y nada... muchas gracias por aguantar hasta las 11 y cuarto. y muy buenas noches, Rubén. Venga, un saludo, noches, muchas gracias. Un saludo, compañero. Venga, Rubén. Vale, hasta luego. Bueno, y nosotros seguimos, ¿eh? No os equivoquéis, que nosotros seguimos, efectivamente, como dice Agénciate, es temprano. Vamos a estar un rato más. Por cierto, aquí había alguien bastante de derechas, o bueno, o centrista, liberal, o sea, de derechas, como se quiera definir, que claro, está todo el rato diciendo cosas en contra, ¿no? Que está bien, solamente que no está parando porque está interesante la conversación, pero quería responderle porque una ha dicho, no todo es culpa de los ricos, el tema de la huella de carbono es una cosa de todos, que siempre queda muy bien. Y dices, es bastante falso. Una, porque los países que más contaminan son abrumadoramente los que son más grandes y más industrializados, ¿vale? Y los más ricos. Eso por un lado. Es decir, por ejemplo, entre los 10 primeros países solo tenemos países muy grandes o países del primer mundo, ¿vale? Pero es que además, si vamos a la huella de carbono, ¿vale? Es decir, la huella individual que muestra cuánto consumes y tal, cuánto contaminas, ¿sabéis cuánta huella de carbono tiene el 1% más rico de la total de España? ¿Qué porcentaje diríais? Nadie se atreve, pues bueno, el 80%, bueno, 80 es mucho, 30-40, ¿no? Más que la mayoría, el 64%. 64%, el 50% con menos ingresos de España tiene el 4,6%. El 10% más rico, que imagino que excluye al 1% ese, el 20%. Es que el tema es quién contamina. ¿Vale? ¿Quién contamina la locura? Por eso el tema del decrecimiento. El decrecimiento no afecta a la gente que tiene pocos ingresos, ¿vale? O tiene un nivel de vida más humilde. Y luego, ¿qué gana ese acierto? Si ya lo he dicho, ahora ya. Y luego, por cierto, el tema de, también ha comentado el tema de, no, ¿qué conspiración está diciendo de la extrema derecha de que le benefician los algoritmos y tal? Esto es algo que han reconocido. Twitter revela que su algoritmo beneficia a la derecha. Un estudio interno de la plataforma indica que su algoritmo amplifica mensajes conservadores. Esto ya se hizo. En Facebook, lo mismo. Tienen un informe, y esto fue muy famoso, en el que la plataforma reconocía que se potenciaban los discursos de odio y la polarización social. Tal cual. Y que decidieron no hacer nada. No hacer nada. Mucha casualidad que uno de los vicepresidentes de la empresa, creo que... sí, creo que era vicepresidente, pero de uno de los cargos, que tienen como varios, trabajó para la administración Bush. ¿Vale? Era un cargo importante de los republicanos. Y además sabían que los conservadores utilizaban de media más la mentira que los de izquierdas, pero que no podían actuar porque les afectaría demasiado. Entonces... conspiración, nada, ¿vale? Estos son hechos, ¿vale? Y bueno, una vez dicho esto, vamos a ir a la siguiente sección. ¡Spam! Actualidad. Vamos a spamear primero. ¿El qué? Vamos a spamear primero. Claro, tranquilo. Tranquilo. De verdad. Vale, pero bueno, antes de pasar a la sección, solamente comentaros que somos Al Descubierto, somos un medio que investiga la extrema derecha. Podéis encontrarnos en aldescubierto.org, desde donde podéis ir, desde nuestra web podéis ir a la parte superior a todas nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok también. Y es importante, ¿no? En plan de pues seguir en todas las redes, y ya no a nosotros, ¿no? Sino a la gente que os gusta seguirlos en muchas redes, porque nos ayuda mucho, ¿no? Luego tenemos un podcast, En la Trinchera, que podéis escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify. La verdad que está yendo bastante bien. Y, por supuesto, si podéis, pues bueno, ayudarnos económicamente, tenéis distintas cuotas de 2 a 10 euros desde nuestra página de aldescubierto.org, con la que vais a tener distintos beneficios y regalos y tal, para intentar, pues bueno, ayudarnos a continuar adelante. Kaoru, se te ha quitado el mensaje, pero se ha quitado solo. ¿Vale? Es que el bot de esto, o sea, la página no permite los enlaces. Pero no es cosa nuestra, no podemos hacer nada. Recordad que emitimos desde Spanish Revolution, que por cierto también podéis ayudar a Spanish Revolution dando like, compartiendo y por supuesto ayudándoles económicamente, haciéndose aliados o aliadas. Y exactamente en Twitch, pues bueno, haciendo socios. Y si tenéis Amazon Prime, pues ya sabéis que cada mes le podéis dar gratis una suscripción a un canal, ¿no? Entonces, pues bueno, todas las ayudas, porque todos los medios progresistas van con el agua al cuello, porque está claro que los grandes poderes financiarnos no nos van a financiar, como si financian a la extrema derecha. De paso, también deciros que los programas de Twitch, además de subirlos a YouTube, los estamos subiendo también a iVoox, ¿vale? Y por lo tanto estará también disponible en Spotify y otras muchas plataformas a nivel de audio únicamente. Por si lo queréis escuchar, yo qué sé, mientras vais a trabajar en el coche o cualquier movida de estas, lo tenéis también disponible en formato audio para que podáis escucharlo. Por si ya escuchabais nuestro podcast En la Trinchera, pues sabéis que también tenéis disponible ese programa para quien pues, lo quiera simplemente escuchar y ya está. Y también pues para tener un repositorio y que llegue a más gente, porque tenemos un montón de gente que por algún motivo que yo no alcanzo a entender, lo único que quiere es escuchar nuestro podcast y ya está. Y ya está. Esto de que hacemos, vale, yo, bueno, por lo menos que... Claro, yo, bueno, por lo menos ya que solamente escucha podcast y solamente le gusta ese mundo, pues que tenga también la posibilidad de escuchar también lo que hacemos aquí y, bueno, en ese formato, que yo creo que pierde un poco solamente audio, pero bueno, mientras esté ahí disponible la gente lo pueda escuchar, pues oye, súper bien. Así pues sí, estamos en más sitios con más contenido. Así que iVoox es gratis, sí. Además desde iVoox estará disponible evidentemente en Apple Podcast, Spotify y creo que ya está. Vale, y aparte de YouTube evidentemente. Y no sé si estará en alguna plataforma más. Apple Podcast me lo dejó algo. Apple Podcast, Spotify, iVoox, no, ya está, esas tres. Vale, aparte de que lo subimos siempre a YouTube evidentemente. Vale. Sí que es verdad que nuestro podcast principal sigue siendo En la Trinchera, la verdad, que va bastante bien como hemos comentado, pero bueno, ya lo estamos subiendo ahí.